Jaime, Jaime Guzmán, de por allá de la Ciudad de México, y ya todos lo conocen, pero igual es un privilegio para mí que él esté aquí nuevamente en este canal. Somos un, un grupo, ¿verdad? Que hemos decidido pues a salir a defender la verdad. ¿Cuál verdad? No la verdad del hermano Jaime ni la de un servidor, sino lo que nosotros... Encontramos en las escrituras, y bueno, ahí vamos apegándonos hasta que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad a lo que estamos llamados. Adelante, mi hermano Jaime. Así es, pues muchas gracias por la invitación, eh, mi, mi hermano, mi amigo Francisco. Este para mí je, je, es un honor estar aquí. Y poder compartir un poco, yo honestamente quería reaccionar a este debate, el tiempo no me lo había permitido, pero ya que usted me hizo la invitación, dije, voy a aprovechar. Por cierto, no, no voy a transmitir a través de mis redes sociales para que la gente llegue aquí y conozcan su canal, que se ha vuelto muy ameno y, por supuesto, muy óptimo para la defensa de la fe, como dice Judas, capítulo 1, el único, verso 3 y 4. Entonces bendiciones, bienvenidos a todos y shalom. Bueno es eh, bienvenido mi, mi hermano este y amigo este no había escuchado eso pero el hermano Jaime y un servidor hicimos un pacto hace ya año y medio por decirlo así verdad este entablar una amistad este independientemente de lo que nos tiene aquí reunidos y lo que son las cosas de lojim este me gusta hacer amistad, hacer amistad. Y bueno, también tenemos por aquí a otro invitado, el hermano dispersos de Israel, conocido, Iván, no conocido, sino eh, uh -huh. Jonathan, que igual es un privilegio tenerlo por aquí. Hermano, saludos a todos nuestros hermanos de la Casa de Israel hasta Medellín, Colombia, ¿cierto, mi hermano? Pero dígalo usted mismo. Saludos a mis hermanos, espero que todos estén muy bien. Eh, saludos al hermano Jaime, al hermano Francisco. Son personas que los considero no solamente eh, mis amigos, son mis hermanos. Eh, no solo en la fe, también yo, yo soy de los que creo que no solo es en lo espiritual, sino en la carne también. Mis hermanos, eh, bueno, les enviamos un saludo desde acá, desde, desde Medellín, Colombia, de la quejila dispersos de Israel y bueno los puedo invitar también a mi canal dispersos de Israel ya últimamente estamos subiendo más contenido y bueno espero que, que lo disfruten y que disfruten de este de este de esta reacción a este debate Shalom bueno listo listo mis hermanos déjenme permítame un, 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 unos segundos quiero saludar antes de iniciar eh, la reacción ahorita ya ya este saben uh, sabrán de qué vamos a hablar, pero quiero saludar personalmente a la hermana Guadalupe FG, a la hermana Yolanda Miranda, a Guadalupe ya lo saludé, al hermano Héctor, al hermano Alejandro Alejandro N dice y al hermano Víctor Montero bendiciones que lo quien bendiga grandemente su vida y la de su familia. Cuando cuando algo cuando yo hago algo así, hermanos cuando digo yo esto lo que acabo de decir es que conozco, tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a los padres y a la familia del hermano Víctor Montero. Por eso a veces hago este tipo de comentarios. Eh, no, digo, para que no se me vayan a sentir, se mis hermanos. saben que son bienvenidos, los amamos en el amor de Yeshua. Al hermano Héctor, que llegó muy temprano también, llegó muy temprano el hermano Héctor, este llegó a abrir las puertas y eh, a ponerse ahí de... Eh, ¿verdad? Para que pues que a veces... Eh, todos son bienvenidos, mis hermanos. Para que no interpreten, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo, mis hermanos, en el orden del respeto. Usted puede no estar de acuerdo con nosotros, comente, diga, bueno, no me parece, es, yo no estoy de acuerdo con eso, exponga por qué no está de acuerdo. Y, y, y aquí estamos para para resolver, este, intentar resolver esas esas contradicciones entre nosotros, mis hermanos. El hermano Daniel Noriega, también a soldado de Yahshua hasta Matamoros, Tamaulipas. Y sobre todo al hermano José Luis, nuestro amigo y hermano, eh, José Luis de la Keila Israel Stackton, perdón. Y Isaac Andrés Martín, también bienvenido. A la hermana María Pacheco. Y bueno, todos los que van llegando, los que no comentaron, igual, sean todos bienvenidos y bueno por aquí por aquí les vamos a poner eh, vamos a hacer una reacción a este debate que tuvo el hermano Ángel de la piedad Michoacán a quien le enviamos saludos y bueno como él es el protagonista este está invitado a escuchar porque no es ético que, 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 que llegue verdad pero igual este pero bueno y, y el bueno este varón de Carlos Manuel Veloz eh, que tuvieron hace unos días y vamos a estar analizando y comentando. Yo creo que vamos a ser muy neutrales eh, en el punto de que hay que creer lo que dicen las escrituras. No es lo que el hermano Jaime piensa, cree, tampoco lo que el hermano Jonathan cree, piensa, sino vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras y, y tratar o intentar, mis hermanos, yo diría, de creer, de creer lo que dicen las escrituras. Y bueno, entonces vamos a iniciar y voy a poner el video, mis hermanos, para entrar en, en materia, ¿les parece? Ahí tenemos el video, lo tengo por ahí en el, eh, le adelanté un poquito, eh, ya ellos ya se, ya presentaron, ya se presentaron y aquí el, el varón Carlos Manuel Veloz, Va a ser su exposición y yo aquí tengo a mis hermanos, me indican cuando quieran comentar y también los hermanos del chat, este, no vamos a estar viendo, com respondiendo comentarios, pero yo creo que en su momento, a lo mejor dependiendo de cómo se desarrolle el análisis, podemos eh, igual leer sus comentarios. ¿Les parece, mis hermanos? Sean todos bienvenidos a los que se están conectando. A la hermana María Guadalupe Arriaga, bendiciones. Y a la hermana Tania Supergol. Ah, bueno, estuve anoche en su canal, eh, viendo ahí un rato, la, a decir verdad, me quedé dormido. Pero bueno, sean bienvenidos. La hermana Reina Lemus también. Y todos los que se están conectando, sean todos bienvenidos. Vamos a ver, voy a correr el video. Jesucristo, el Hijo del Padre, a quien el Padre envió a morir en la cruz, para que todo aquel. Y cuando esté faltando, bueno, igualmente lo van a ver. ¿Sí? Cuando, cuando, si es posible, moderador, por favor, cuando falte un minuto para que nos avise de manera verbal. Dice un minuto, lo escuchamos y. Bien, y bien, continuo. bien, bien. Entonces, cuando empiece a hablar, comienza el minuto a correr. Sí, cuando quieras, cuando guste. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para la gloria y honra de nuestro señor y salvador Jesucristo, el hijo del padre a quien el padre envió a morir en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, guiados por el Espíritu Santo, quien le dice a nuestro Señor, "Ven." Y la iglesia dice, "Ven." Y el Espíritu Santo dice, "Ven. Ven pronto, Señor." Voy a tomar la oportunidad de presentar una tesis que fundamenta el concepto de la ejad en términos de la pluralidad del Señor y voy a demostrar en esta tesis como no únicamente los cristianos evangélicos o todo el que tiene la concepción trinitaria, pues asume también la identidad de nuestro único Dios, único, un solo Dios, como el sheba de Israel indica, único Dios, pero existe en tres personas. Y esto no viola eh, el principio de la lógica. El término Ejad en hebreo y su significado para la doctrina de la Trinidad. El término hebreo Ejad es un término que se traduce comúnmente como único o uno en español. Su uso en el contexto de la escritura hebrea es fundamental para entender la naturaleza de Dios y su relación con la doctrina de la Trinidad. A través del análisis de este término y su aplicación en la Biblia, se puede argumentar que la Ejad no contradice, sino que puede ser interpretado como compatible con la enseñanza cristiana de un único Dios que existe en tres personas. Definición de Jad, el término Jad se utiliza en varios contextos dentro de la Biblia hebrea. Su significado más común se relaciona con la unidad, pero esta unidad puede interpretarse de diferentes maneras o formas, dependiendo del contexto en la palabra del Señor. Unidad compuesta, el contexto de la Trinidad, Jad, puede ser entendido como una unidad que incluye diversidad. Esto se evidencia en su uso en varios pasajes donde se habla de la unidad en la diversidad. Ejemplo, Ejad en la escritura, Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha a Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es o mejor dicho, en el término original que se utiliza, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Génesis capítulo 2, versículo 24 también establece. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, Ejad y será una sola carne. Análisis contextual de este término, utilizando eh, el concepto precisamente en los textos que hemos presentado. El uso de la Ehad en Deuteronomio 6.4 ha sido interpretado tradicionalmente por los judíos como una declaración de la unicidad de Dios. Sin embargo, este término también puede reflejar una unidad que incluye pluralidad, lo cual también Grupos de escuelas gravínicas de interpretación ha mostrado a través del tiempo. Es un punto clave para entender incluso la Trinidad cristiana. Silogismos que voy a presentar, y espero que, pues, mi compañero que está haciendo, eh, pues, mi contrario, de, en el buen sentido de la palabra, en este debate, pueda también en su tiempo de refutación explicar eh, concretamente y no lo deje pasar por alto. Premisa mayor. Dios es uno, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Premisa menor, Jesús es Dios, todos lo reconocemos por igual, a menos que pues mi compañero no reconozca a mi Señor y Salvador Jesucristo como tal, según Juan capítulo 1, versículo 1, hacia el 14. La conclusión de esta primera premisa, la unidad de Dios incluye a Jesucristo como parte de esa divinidad, así como el Padre envía al Hijo y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia utilizando... Obviamente, una identidad propia donde da un reconocimiento a su hijo amado, en el cual él tiene complacencia. Va a tener que explicar, eh, pues, mi contrincante en esta parte de la premisa. Segunda premisa: el Espíritu Santo es Dios, según Hechos, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Premisa menor: ejad implica una unidad que puede incluir pluralidad. Conclusión: la unidad de Dios incluye al Espíritu Santo. Como parte de esta misma pluralidad en la, uni en la unión eh, del ser que existe en tres personas, como establece el texto de Apocalipsis, donde ya había mencionado en mi introducción que el Espíritu Santo, al igual que la iglesia, guiando a la iglesia, dice: Ven al Hijo de Dios, al esposo, al novio que viene a buscar a su novia, la iglesia ataviada. Implicaciones de la ejad para la doctrina de la Trinidad. El término de hat no es un obstáculo para entender a Dios como una unidad compuesta. Más bien refuerza la idea de que la naturaleza de Dios puede ser compleja y diversa. Solamente Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. El ser humano no llega al nivel de entender los pensamientos del Señor. Más bien nos ha revelado en su palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Bueno, quiero comenzar para darle de alguna manera una pausa. Quiero responderle a Joseph y ahorita voy a responder a lo que está diciendo el señor Carlos Veloz. Joseph C dice: Miren los que no comen puerco, refiriéndose a nosotros, y se juntan a comerse a su prójimo y guardan Torah. Mire, y yo diría: miren lo que hace un cristiano que no sabe que los debates están en el Nuevo Testamento. Y solamente entra un canal como el nuestro a difamarnos, porque es una difamación que nos vamos a comer a Carlos Veloz. ¿Qué? ¿Acaso tú no has visto los canales de los cristianos? ¿No has visto los de, los de, los de este Edgar Pacheco? ¿No has visto lo de este Néstor Díaz, etcétera, etcétera? ¿No, ve, no ves? Que nos, que nos difaman, nos insultan, se mofan, se burlan, nos llaman Shemaim, etcétera, etcétera. ¿O qué? ¿No puedes ver la viga que está en tu ojo? Bueno, para que veamos la clase de cristianos que hay hoy, hoy en día en las redes sociales, que de supuesto no todos son iguales. Miren, yo quiero partir diciendo que lo que ha traído dolor de cabeza desde el siglo II, si mal no recuerdo la historia, se utilizó la palabra trinitas, trinitas por primera vez, para explicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, yo entiendo que cuando alguien comienza a estudiar un libro, en este caso la Biblia, y comienzan a ver tres manifestaciones, pues buscan una palabra para definir. Igual como se si alguien eh, buscó una palabra para definir, por ejemplo, el correo electrónico eh, que, que es por redes sociales, alguien le llamó Hatmail, correo caliente. Como dando a entender que el correo llegaba a tal velocidad de un país a otro país que era como el pan caliente o comida caliente recién hecha. Entonces yo puedo entender que se le llamó Trinitas, pero, pero anteriormente, no, te, no voy a decir que es lo mismo, existía una palabra para tres dioses, que se, eh, que se le llama Triadas, no voy a decir que es lo mismo, repito, no voy a decir que Triadas y Trinidad es lo mismo, porque Triadas son tres dioses, y Trinidad es el concepto que comenzó en el siglo II, para dar una explicación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Inclusive yo fui trinitario, yo hice debates defendiendo la Trinidad, sé de lo que estoy hablando. Algunos de mis debates son como cuatro, todavía están ahí en las redes sociales, yo no tenía canal en aquel tiempo y por ahí los, han, los van a encontrar donde yo defiendo la Trinidad. Pero yo creo que eso fue una explicación muy buena en su tiempo, en su momento. Porque no había toda la información que tenemos hoy en día. No existían interlineales hebreo español, griego español, no existía Wikipedia, Google, no existían bibliotecas a la mano de los ciudadanos, de los civiles. Entonces, yo, yo hubiera aceptado, las aseguro, la Trinidad, como la acepté en su momento, en el siglo II, hasta antes del internet, que nos trajo a la mano, sin salir de casa todos los diccionarios, todos los libros, etcétera, etcétera, en PDF o comprados a través de una compañía como eBay o Amazon, etcétera. Yo diría que hay una mejor comprensión. ¿Por qué? Porque yo veo que no solamente el Todopoderoso se manifiesta en tres personas, si le vamos a llamar personas, o en tres seres, o en tres manifestaciones, se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cómo le podemos llamar en Hechos capítulo 2 en el día de Shabuot o Pentecostés, cuando dice que vinieron lenguas repartidas como de fuego? Vino un viento recio, el cual llenó a todos los que estaban ahí. ¿Cómo se le puede llamar eso? Alguien podría decir, es el Espíritu Santo, porque el contexto lo dice, sí, pero vemos un fuego y vemos que al Espíritu Santo en Mateo capítulo 3, cuando Yeshua es bautizado o hace la inmersión que viene como paloma. Es decir, eh, el Eterno se manifiesta de muchas maneras como lenguas de fuego, como una paloma, eh, como una zarza ardiendo, allá en Éxodo capítulo 3, como una nube, cuando se manifestaba en el desierto durante 40 años, como una roca, cuando les daba a beber a los israelitas agua en el desierto, etc. Por eso es que... A lo mejor yo le he dicho, yo no encajo 100% de la manera que algunos ven la unicidad. Yo creo que Dios es uno, pero también creo que se manifiesta de mil maneras. Él no está limitado a tres, a tres manifestaciones. Si sí se, sí se manifiesta como padre, si sí se manifiesta como hijo, son términos humanos para que podamos entender un poquito la omnipresencia. La si sí se manifiesta como Espíritu Santo, pero también otras maneras también se manifiesta ese es mi punto aquí entonces el punto de, de este debate de trinidad unicidad es de que el trinitario solamente se enfrasca solamente se encapsula en tres manifestaciones y las otras las ignora así dejo mi comentario a ver yo tengo <coughs> de pronto no bueno no sé si concordaré con el hermano Jaime a ver eh, bueno yo creo en la unicidad, la unicidad, pero entiendo y comprendo de que Elohim, el Eterno, se manifiesta de varias maneras. Eh, una de las maneras que más se, se manifestó fue como el Espíritu Santo, y la más conocida últimamente, que es como en forma de Yeshua. Entonces, yo creo que es más cuestión, y Él se manifestó de muchas otras formas más. Aquí la cuestión es que. Eh, el eterno tiene una expresión, él cada vez que se manifiesta, tiene una manifestación, es una expresión. Eh, en arameo tenemos la palabra membra, que en sí es manifestación o expresión. En hebreo la conocimos como la dabar, en griego es logos, y en español es la palabra o el verbo. Acá tenemos en Génesis 1:3: dice, Y dijo la membra, o sea, la expresión de Yahweh. O la expresión de Elohim haya luz y hubo luz según la orden de la membra y la membra de Yahweh separó la luz de las tinieblas y llamó la membra, o sea, la expresión a la luz día y a las tinieblas noche y llamó la membra de Yahweh haya un firmamento. Aquí podemos ver cómo es una expresión. Salmos 33 6 dice por la palabra, o sea, por la expresión de Adonai fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Voy a dejarlo hasta ahí por el momento. No se no escucha, se... mi hermano. No se escucha. Qué bueno que sí. no se escuchó. Qué bueno que no se escuchó lo que dije al principio. <laughs> eh, este Joseph C. Hace, yo creo que él no es cristiano o no sé a qué, a cómo se denomine él, porque siempre, eh, pues sus comentarios no son, es como que si tuviera cierto odio o coraje hacia uno. Así es, hermano. Permítame contestarle, dice Jaime Guzmán, vean cómo se defiende después de haber metido la, las cuatro patas. ¿Por qué no analizas al debate? que tuviste con javier sotomayor porque te es cívio número uno joseph a mí no me gusta analizar mis propios debates si yo analizo mis propios debates por supuesto voy a analizarlo a favor hacia mi persona eso se llama sentido común juicio práctico te recomiendo que antes de que opines pienses Dos, tres, cuatro veces antes de opinar para que no andes por el mundo metiendo las patas. Y te lo digo con, con todo el conocimiento de acuerdo a tus expresiones hacia mi persona, que solamente vienes acá pues a atacar, no vienes a hacer otra cosa. Adelante, mi hermano. Sí, bueno, ya lo dijo el, el Jaime. Quiero decir algo que inició eh, diciendo este varón Carlos Manuel. Yo siempre lo he dicho, lo voy a volver a repetir, perdón por ser tan repetitivo en este sentido, de que nosotros siempre hemos cuestionado a Elohim, como que nos pasamos cuestionando a Elohim. Este varón dijo una verdad, citó Deuteronomio 6.4. ¿Qué dice Deuteronomio 6.4? La mayoría lo conocemos, los cristianos lo conocen. ¿Qué te está diciendo? Que Elohim es uno que el ojim es uno, donde yo veo la metida de pata que hacemos, cuando yo escucho a alguien decir, pero, ese pero no debería de existir en el vocabulario, porque cuando él dice la EJAD, porque no dice el EJAD, Deuteronomio 6.4 nos indica que el ojim es uno, es único, no hay otro, él está diciendo, no hay otro, pero, Ahí está el problema. Pero, ahí está el problema. Dice Deuteronomio 32-39, ve ahora que yo soy, yo, 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 dice, dice Bajei, yo soy y no hay otros dioses conmigo. Imagínense por qué él no dijo, tengo otro, tengo otro. O sea, hermanos, no cabe en, en, en no sé, usando la lógica, eh, no, no cabe esa... esa expresión o ese pensamiento de pensar que si sí hay uno, pero el nos está diciendo, yo soy único, ve, escucha, fíjate, no te enredes, yo soy único, no hay otros dioses. Yo hago morir, yo, yo, yo hago morir, dice, y yo hago vivir, o sea, yo puedo hacer que mueras, pero también te puedo hacer vivir, yo, yo sano, y yo sano, y no hay quien pueda librarte de mi mano. Textos, hermanos, muy claros. Textos muy claros. Yo creo que todos entendemos eh, la parte, como lo que dijo el, el, el hermano Jaime. Eh, también yo he dicho, ¿verdad?, que nosotros ponemos a Dios, lo queremos limitar. Lo queremos limitar. Yo lo he dicho igual, estoy de acuerdo. Si ustedes ven mis videos, yo lo he dicho muchas veces. Elohim se puede manifestar de una y mil maneras. Él se puede manifestar como a él le plazca. Para eso él, para eso él es el único y soberano. El único y soberano. No hay otro de ahí. Pero bueno, entonces voy a dejar, a seguir corriendo el video y ya ustedes me indican, mis hermanos. ¿Ok? Santo se presentan en ese único Dios en tres personas. Y toda la escritura nos muestra que el Padre envió al Hijo y que el Hijo recibe en su encarnación la identidad para tener todo honor, toda gloria y toda honra a partir de una identidad que es distinguible para que el Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, a, a partir de que se encarne, pueda ir a la cruz del Calvario y hacer su obra redentora. Implicaciones del Ejad para la doctrina de la Trinidad, el término Ejad, no es un obstáculo, ya dije, para reforzar el pensamiento de que es una unidad compuesta y, más bien, refuerza la idea de que la naturaleza de Dios puede ser compleja y diversa. La relación entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, muy bien especificada en la palabra de Dios, muy clara la doctrina en las Escrituras, puede ser vista como una manifestación de la unidad de Dios que está en la ejad y que puede describirse. Presentamos esta primera conclusión. El término hebreo ehad puede ser interpretado de tal manera que no solo afirma la unicidad de Dios, sino que también permite la comprensión de la Trinidad como un aspecto de esa unidad. La interpretación de la ehad en la escritura hebrea no contradice y puede ser entendida claramente estudiando los evangelios. La diversidad dentro de la unidad de Dios es una verdad que puede ser apreciada y defendida desde la luz de las escrituras. Deuteronomio 6, Génesis 2, Juan capítulo 1. Acaba de decir la diversidad en la unidad de Dios. Ahí yo estoy de acuerdo cuando él dice la diversidad. El problema es que solamente lo encasillamos en tres personas. Si a mí alguien me pregunta, el hijo es... ¿Es Dios? ¿Es Elohim? Yo digo sí. Si alguien me pregunta, ¿el Espíritu Santo es Dios? ¿Es Elohim? Yo digo que sí. Pero el problema es que solamente estamos diciéndole al mundo entero que no hay otra forma distinta que Dios se manifiesta. Y ya mencionamos algunas de ellas. Estaba meditando en Primera de Corintios, capítulo. Die, capítulo 10 se, se los voy a leer, me permite unos segundos, aquí tengo la Biblia. Cuando dice que todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos vivían de la roca espiritual, porque de la roca que lo seguía, porque la roca era Cristo, era Mashía. Dice Primera Carta a los Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y aquí viene verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, la roca era el Mesías. Quiere decir que aún el Mesías se manifiesta no solamente como un ser humano, como Jesucristo. El Mesías también tiene el poder, la facultad de convertirse en una roca. Pensamos que la roca tenía dos pies, dos piernas, dos brazos, una cabeza y ojos. No, era una roca. Quiere decir que el Eterno no solamente se manifiesta en tres personas, vamos a decirlo, ¿por qué no en cuatro? Aquí está la roca. Y si nos vamos a Pentecostés, como dije, a Hechos 2, shabuot a través de un fuego, una lumbre, lenguas repartidas como de fuego, ahí tenemos cinco, ya no son tres, y así podría seguir sucesivamente. Entonces, el Eterno, cuando decimos que es tri, triuno, es otra palabra, trinidad, solamente lo estamos limitando, aunque no lo quieramos, sin darnos cuenta, lo digo con una mentalidad porque yo fui por de 20 años mínimo trinitario lo estamos encasillando solamente en tres personas y no entonces ahorita hace unos segundos dijo hay una diversidad diversidad significa varios hay una diversidad en la unidad en el ejad dijo Carlos Veloz yo se lo acepto lo que no acepto es la conclusión que solamente son tres personas en un solo Dios. Dicho sea de paso, porque hermanos, el Trinitario no dice que son tres dioses. Yo creo que no deberíamos atacarlos por ahí si nos vamos a defender. No dice que son tres dioses, dice que es una sola persona, casi como un triángulo, tiene tres ángulos iguales de 45 grados. Así es Dios. Entonces, el Trinitario defiende tres personas pero yo voy más allá ahora con el conocimiento de la Torá. Yo veo que no son solamente tres. Es decir, el Eterno se puede convertir en una roca si a él le place. El que hizo las rocas, él hizo el mundo de la nada, de lo que no él hizo la materia, el agua, el H2O, la roca con sus minerales. Él puede convertirse en una roca. Es decir, él no tiene los límites que nosotros podemos pensar o imaginarnos. El eterno, si él quiere, se convierte en una nube. Si el eterno quiere, de posible es espíritu. Espíritu es ruaj, es neuma, es aire, es viento. Él puede venir en, un, en el viento. Él puede convertirse, si él quiere, en una hoja. Y no estoy tratando de ser panteísta. Eso es otra cosa. Es otra otra idea del panteísmo. El eterno. No tiene límites, no son solamente tres personas. Yo dir, yo diría, como dijo él, es una gran diversidad de manifestaciones. Para mí eso sería lo más correcto. Hasta aquí dejo mi comentario. A ver, yo lo analizo de esta manera. Eh, para mí de a ver, cuando uno le pregunta a un cristiano que si Adonai es uno, yo creo que la mayoría van a decir que sí, que es uno. La cuestión aquí en lo de la diversidad que dice el señor Carlos Veloz, yo también estoy de acuerdo de que Elohim, el eterno, es diverso. Pero a ver, yo trato como de acomodar las cosas. Vamos a hablar de un Elohim, de un creador, que se expresa, dabar, o se manifiesta de diversas formas o. Hay diversas formas que manifiestan un solo Elohim. Yo me voy por la primera, que es Elohim, se manifiesta de diversas formas, pero sigue siendo uno. Para mí es uno. Hay muchos textos bíblicos que lo avalan. El que tenemos más conocido, que es Deuteronomio 6 del 4 al 5, que dice, Adonai, uno es Shma, Israel, Yudhei, Babhei, Eloheinu. Yud Hei Baiud hey bai hey Ejad. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohín, uno ex Éxodo 23 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tierras para ti imagen tallada en ningún tipo de presentación. Ningún tipo de presentación, de ninguna cosa arriba en el cielo o abajo en la tierra. Primera de Crónicas 17, veinte, que nos dice: No hay Dios semejante a ti. No hay. Yahweh, no hay nadie como tú y no hay elogio aparte de ti. Todo lo que hemos oído confirma eso. La idea de creer, como él dice que yo sí difiero con él cuando él dice la, la segunda persona de la Trinidad, ya estaría fallando porque si estamos hablando de una segunda persona el Hijo, una tercera persona el Espíritu, Recordemos que está escrito que el Eterno tiene siete espíritus. Siete espíritus más. Entonces ya por ese lado ya estaríamos diciendo, entonces no son nueve, porque ahora dice lo siguiente, los siete espíritus de, del Eterno. ¿Cuáles son? El primero, el Espíritu del Señor, que se conoce como Espíritu Santo. Quedan eh, seis más, el Espíritu de Sabiduría. Si fueran el mismo, diría, es el mismo. Pero no dice que es el mismo. De ahí sigue el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu del temor de Adonai, del, del, del Señor. Entonces ya tendríamos que empezar a analizar que ya no serían tres personas. Si lo vemos desde un punto de vista en que vamos a encasillar a diversas formas en un solo Elohim, ya tendríamos, tendría, ya se caería la, la idea de la Trinidad porque estamos hablando de seis espíritus más. Y en este conteo de siete espíritus ya vimos que está el Espíritu Santo. Pero entonces, los otros seis espíritus, ¿qué? Y tampoco dice que son ángeles, porque los ángeles no pueden compartir la gloria de Adonai, porque está escrito que Adonai no comparte su gloria con nadie. Entonces, ya tendría, ya, ya, está, ya estaríamos viendo cómo Adonai, o, 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 o empezamos a analizar la idea de que Adonai se expresa. De diversas maneras, que es lo que yo veo, puedo estar equivocado, pero yo veo que es lo correcto a decir de que hay diversas maneras que expresan a Donai. Hasta ahí dejo mi comentario. Bueno, estamos, estamos de acuerdo, hermanos. Entonces, cuando Elohim se apareció en la zarza, o habló desde la montaña, entonces estamos viendo como estaba bien estaban diciendo ustedes el comentario. O sea, se manifiesta de una y mil maneras. El problema radica en que solo lo vemos en tres, tres personas. Eh, estaba viendo el comentario de la hermana Tania, ¿verdad? Eh, porque cuando nosotros decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, estamos mencionando tres. Quieras que no, estás mencionando tres. Para una persona, para una persona así directo de, diciéndolo, escucha eh, que escucha a alguien. Yo preguntaría, aunque yo sea un ignorante en esto, si alguien me dice Dios es Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo, Dios Espíritu, yo digo son tres entonces. No, 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 no son tres. Es es uno. Pero tú me estás mencionando tres. O sea, aún ignorando y yo lo digo porque me, a mí me pasó, hermanos. Cuando yo hablo, lo digo con conocimiento de causa y yo siempre digo, no creo que yo sea el único. Juan 4:24 nos dice que Elohim es espíritu. Entonces no puedes estarlo relacionando con una persona. O sea, no hay manera que tú eh, demuestres escrituralmente. Voy a decir escrituralmente, porque el profeta Isaías es uno de los profetas que más, que más nos dice. Yo soy quien salvo, yo mismo iré allá, yo estaré presente allá, yo soy fuera de mí, no hay otros dioses, etcétera, etcétera. O sea, el libro de Isaías, entre otros profetas y, y la misma Torah que nos que nos muestra que Elohim es uno. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿dónde radica el problema, hermanos, en no creer lo que, que Elohim nos está diciendo? Yo soy uno hagamos al hombre, entonces nosotros, bueno, si tú me estás diciendo que soy uno, pero entonces, ¿con quién hablabas allá? <laughs> Adelante, hermano Jonathan. Eh, algo cortico, empecemos a analizar, yo trato de razonar, de, de pensar antes, hago lo posible porque cometemos errores, pero yo trato como de, de, de ir a la letra y analizar, por ejemplo, cuando en Génesis, Bereshit dice que, el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice se movía o hablaba, se movía o creaba, dice se movía sobre las aguas. Cierto, ahora cuando vemos a Yeshua diciéndole al padre Padre, porque me has abandonado. Hay una conversación. Ahora, si la tercera, si la tercera persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? Sabemos que, es, que yo creo que es Adonai, es una expresión de Adonai. ¿En qué parte de la escritura de la Biblia escuchamos la voz del Espíritu Santo en el sentido de una conversación? ¿Con el Padre, Espíritu Santo Padre o Espíritu Santo Hijo? Yo hasta el momento no la conozco. Si la hay, como yo siempre digo, puedo estar equivocado, pero me gustaría que me mostraran un texto donde Yeshua habla de tú a tú con el Espíritu Santo, o el Padre de tú a tú con el Espíritu Santo, o el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Puede sonar algo tonto, pero me gustaría, eh, no sé, que alguien me diera un texto bíblico, porque entonces ahí, si el Espíritu Santo es una expresión, pero el Padre y el Hijo son dos personas, entonces el Trinitarismo también caería por ese lado. Porque entonces, eh, el, el, ese término Espíritu Santo, ¿a qué se lo daríamos? A, a, a solo una luz que está como un aura eh, eh, flotando que hace que, que las personas podamos hablar porque eso es otro tema cuando el hermano si cuando nosotros decimos el hermano jaime y el hermano francisco estamos unidos en el espíritu o, es, o estamos hechos un ejad hablando espiritualmente estamos en el, en el mismo espíritu porque tenemos una doctrina eh, digamos así creemos en lo mismo eso que sería bueno, no sé si me hago entender. Eh, dejo hasta ahí. Listo, vamos a seguir corriendo. Hechos capítulo 5. El término hebreo de es fundamental en la comprensión de la unicidad a la tradición judía y a la tradición cristiana. También ha, se ha desarrollado a lo largo de la historia dentro de estas dos posturas. Claro, obviamente, teniendo en cuenta que muchos judíos han pasado a la fe cristiana a la fe trinitaria. El contexto de la doctrina de la Trinidad, el significado y uso del Ejád son cruciales para explorar la posibilidad de una unidad que incluye pluralidad de la naturaleza divina. Esta tesis examina la etimología, el uso bíblico y las implicaciones. Dice algo que es verdad, pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Dice que muchos judíos han pasado a la fe cristiana, a la fe trinitaria, siendo judíos, es decir, teniendo el conocimiento del hebreo. Pero también hay judíos, si uno busca en YouTube o en las redes sociales, hay judíos que se volvieron católicos. Hay judíos que se volvieron testigos de Jehová. Entonces, no por ser un judío se tiene sabiduría y conocimiento. Es decir, la marca, vamos a decir que es una marca, la marca judío no significa sapienza, inteligencia, sabiduría, porque si no, no se volvieran ni católicos ni testigos de Jehová. Entonces, allí ese argumento, pues es falaz, no es un argumento sólido. Adelante. O sea que, dicho de otra, de otra manera. El judío dejó de creer en la Torah y dejó de creer en, lo, en las palabras del Padre. Dejó de creer en el Shema, que Elohim es uno. Es, es, suena, suena a veces como dijo el hermano Jonathan eh, tonto, no. Sí, suena algo así, pero si uno se pone a analizar, entonces te vas a encontrar que tu filosofía, porque yo veo mucha filosofía, mis hermanos. Yo veo mucha filosofía. Entonces, yo he dicho que la filosofía es lo que ha venido a dañar. Eh, escuché por ahí a un pseudo erudito, por decirlo así, eh, yo creo que refiriéndose a algunos de nosotros, de que nosotros no tenemos estudios teológicos. Yo me atrevo y me he atrevido a decir que es que la teología cristiana es la que ha venido a, a, a desviar a uno del, del contexto real de las escrituras. Eh, yo hablaba ayer con los hermanos y les digo, hermanos, ciertamente las escrituras no necesitan eh, un erudito de para que nos venga a interpretar la escritura. Yo a veces, eh, y lo digo, lo, lo hago por amor a mis hermanos que están aquí en la congregación, a veces yo les pregunto, les hago algunas preguntas, pero imagínense que a veces la respuesta está abajo. Y, pero eso es yo para mostrarles, mis hermanos, para yo mostrar que las escrituras a sí mismas se interpretan, o sea, tú solo tienes que ir leyendo, estudiando, despacio, despacio, te brincas una, una sílaba, una letra o una, una cualquier palabra y ya te vas a desviar, por eso cuando una persona dice, no entendí lo que dice, vuélvalo a leer, vuélvalo a leer, ahí usted va a encontrar la, la respuesta, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que es eso para reforzar un poco y desmentir de que no porque un judío cree en la Trinidad, si es que es verdad, bueno, dicho sea de paso, sí, eh, de hecho yo conozco uno que le hice una reacción, eh, no porque un judío se, se, se convierta al Trinitarismo, es, es, ya, ya es mentira lo que nosotros creemos. O está siendo mentiroso al mismo elogio. ¿Va para arriba, hermano? Sí, por favor. Solamente para demostrar que cuando yo hablo es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Hay eh, judíos que se vuelven. Tiene cargados. la burra, no, el gato, es que una burra no cabe en su mano. Escuché al hermano Ángel, que el otro día dijo: Yo no les, yo no les traigo los pelos del gato, yo les traigo el gato. <risa> <risa> bueno, ah, ah, comparta, okay, por déjeme, favor. Déjeme quito este. No... Sí, no, no se preocupe, estoy aprendiendo igual aquí. Ya no se me va, aquí va el otro. Miren, no le de, no le voy a dar play porque no es necesario. Pero el puro título del video dice testimonio de conversión, Roy Schoiman de judío ortodoxo a católico. Y así hay cientos, cientos de judíos que se vuelven católicos, cientos de judíos que se vuelven testigos de Jehová. Es decir, los judíos se convierten a la religión que mejor les place según su intelecto, según su sabiduría, según su conocimiento. Entonces, el, el argumento de Carlos Veloz de que porque judíos se vuelven cristianos trinitarios es un argumento falaz. Es decir, no es válido en un debate, es, es válido en una conversación. Pero como está debatiendo, se cae ese argumento. Hermano Jaime, o sea que si, si le presentáramos este, este argumento o, o este testimonio a, a este varón de Veloz, él diría que hizo lo correcto o, o que está bien este judío. Así es. Hermano, comparta por favor el comentario de Isaac Andrés Martín. Es un buen comentario, ahí está en el chat de lo que estamos hablando. No, el otro más arriba. Ese. Es un buen argumento. Consultar a un judío de lo que cree o piensa es tan absurdo como decir que voy a consultar cuestiones financieras a Carlos Salinas Pliego solo porque es millonario. Carlos Salinas Pliego es el dueño de de TV Azteca, de las empresas Electra es, es un millonario mexicano, pero también, por supuesto, no paga impuestos y es un explotador de empleados. Por eso ha hecho, se ha hecho multimillonario. O sea que este judío se fue a, a rezar el rosario. Así es. Lo repito, no, pues, hermanos, porque se oye, se oye curioso, se, se oye chistoso. Yo creo que ningún cristiano va a aceptar eso. O sea que este judío se, y, y ya, y ya por eso. Vamos a traer argumentos de judíos y, y como usted dijo, hermano Jaime, si un judío se va al mormonismo, pues es muy su decisión, ¿cierto? Somos libres, somos libres de irnos a donde nosotros querramos. Y no significa nada, no, no es un argumento para decir, ah, ya voy a creer lo que dice ese judío. Claro, claro. Es como cuando un cristiano llama a, a otro cristiano, lo llama a, a ver que es que necesito saber qué piensan los de raíces hebreas. Error si alguien quiere saber qué piensa en qué cree raíces hebreas, llame a un verdadero raíces hebreas. No llame a otro cristiano. Es que otro, no, yo. yo 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 analizo que el cristiano digo, no todos, pero cristianos de este tipo, como este señor, tienen como un. Una dicotomía, no sé si la palabra correcta es dicotomía o, 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 o un trastorno de no quisiera ser grosero, pero bueno, a ver, tienen esto con el judío. Si el judío guarda Torah, es malo, o como es antisemitismo. Pero cuando el judío se convierte a Yeshua, entre comillas, o se vuelve trinitario, tienen es como un tipo de idolatría. Entonces ya, como es judío, ya pasa a ser cristiano y tiene toda la verdad. Tenemos como esa, se tiene como esa idea de que el judío tiene todo el conocimiento y de que el judío prácticamente como si no se equivocara. Si el judío dice que son tres, entonces el judío lo dijo. Son sabios para eso y eso es totalmente equivocado. Y cae en la falacia ad verecundiam, eh, en lógica, que es una disciplina, se conocen las falacias, en ese caso, la falacia de autoridad. A recurrir a alguien que tiene una supuesta autoridad, en este caso intelectual o étnica, por ser judío, y ya porque lo dice fulano de tal, ya es verdadero. Mm, claro que sí. Vamos a seguir. Teológicas de ha argumentando que este término es compatible con la doctrina de la Trinidad. Ejad es un adjetivo que significa único o uno en hebreo. Sin embargo, su significado va más allá de una simple cifra. Implica una unidad que puede abarcar múltiples elementos en diferentes contextos. La Ejad se traduce como uno único, pero su uso en las escrituras sugiere una riqueza semántica que permite una interpretación más profunda. Uso en la escritura. Ya lo habíamos eh, presentado, Deuteronomio 6, Génesis 2 y también la implicación lingüística en el término Ejad, que se usa en contraposición con Yahid, que significa único en términos simples en unidad matemática. Mientras que Yahid enfatiza la exclusividad, Ejad puede englobar una pluralidad dentro de la unidad. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno, en esencia, pero trino en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como muy bien aclara la palabra del Señor. Como una unidad compuesta refuerza esta doctrina. Vamos a pasar a otras premisas. El Shema afirma que Dios es Ejad, Deuteronomio 6, ya lo presenté. Jesús es identificado como Dios en Juan capítulo 10, versículo 30 en adelante. Yo y el Padre somos uno. Conclusión. Ejad permite la inclusión del Hijo en la unidad divina. Y cuando dice yo y el Padre, no dice yo soy el Padre, sino yo y el Padre, entonces hay una distinción dentro de la pluralidad de la existencia de ese único Dios que existe en tres personas. El Espíritu Santo es descrito como Dios en Hechos capítulo 5, lo mencioné. Bueno, aquí, para los que conocemos la doctrina de los unitarios. Y los unicitarios dentro del cristianismo, podemos entender el vocabulario de Carlos Veloz. Lo que pasa, amados hermanos, así como hay trinitarios que tienen diferentes posturas, porque Carlos Veloz no es la voz de todos los trinitarios, así también en los unicitarios y unitarios, me refiero no en raíces hebreas, sino dentro del cristianismo, defienden de diferentes posturas. Yo voy a mencionar dos apologetas, eh, Uno se dicen llamar unicitarios y otro unitario. Tienen diferentes posturas. Por ejemplo, Víctor Manuel Banda, eh, un ministro unicitario, tiene una doctrina diferente al... Se me olvidó el otro, o el otro apolog, apologista. Es decir... Amados hermanos, no creamos que todos los trinitarios creen o piensan lo mismo que Carlos Veloz, si bien es la idea general, y, y, y no, no todos los unicitarios. Porque él dice que cuando Jesucristo dijo en Juan 10, 30, yo y el Padre, uno somos. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero él enfatiza, no dice yo soy el Padre, él dice yo y el Padre. Es decir, él está diciendo ahí tenemos dos personas distintas que conforman el mismo Dios. El problema es que, por ejemplo, hay unicitarios o unitarios dicen que el Padre estaba en el cielo y el Padre se transformó en el Hijo y el cielo se quedó prácticamente vacío y estuvo aquí en la tierra como Hijo. De repente el Hijo se transforma como una metamorfosis y se convierte en el Espíritu Santo y regresa como Espíritu Santo allí hay esa doctrina que yo la escuché y la debatí cuando yo era trinitario entonces habría que definir que en este caso que cree Ángel como, como una persona que cree la unicidad para que entonces Carlos Veloz no esté tirándole a un muñeco de paja ni yo a ciencia cierta conozco el 100% la postura del hermano Ángel 100% no, no le hemos platicado, no le hemos dialogado. Eh, co concordamos en que Yeshua es Elohim, que es divino, concordamos. Carlos Veloz dice lo mismo, Ye Yeshua o Jesús es Dios, él dice, etcétera, etcétera. Entonces habría que definir exactamente. Entonces, yo digo que a veces esos errores se cometen. Que un oponente no sabe con exactitud qué cree el otro oponente. Entonces a veces le tiran dardos. Al blanco, pero no es el blanco, le tiran al aire. O simplemente, como se dice también en lógica, se le tira un muñeco de paja. Entonces, eh, aquí está diciendo algo Carlos Veloz, por ejemplo, que yo estoy de acuerdo. Yo y el padre, uno somos, Juan 1030. No hay nada relevante en un debate en eso. ¿Quiere aportar algo, hermano Jonathan? O le damos. Está bien. Bueno, yo iba a hacer el mismo comentario, solo para eh, distinguir, ciertamente, Yeshua dijo en este y en otros textos, yo y el Padre, uno somos, pero Él, eh, eh, para que no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir, entendemos, pero Él nunca dijo, yo soy Dios. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo, yo soy Dios. Los discípulos jamás dijeron que Jesús era Dios. No lo dijeron. ¿Por qué? Porque entendían, entendí, entendían las escrituras y entendieron el rol o los roles y las funciones del Mesías. ¿Verdad? Pero vamos a seguir el, el video. Vamos por aquí implica una unidad que puede incluir pluralidad, como establece Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos pues al hombre, hagamos en plural, a nuestra imagen. Conclusión, el Espíritu Santo también es parte de la unidad en esa distinción de las tres personas expresada en la EJAD. Referencia a la pluralidad en la unidad. En Génesis, entonces, vemos, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La pluralidad... En la creación sugiere que la unidad de Dios no es más, eh, no es más una mera singularidad matemática, sino una complejidad que permite la coexistencia en la distinción de las tres personas en un único Dios. Y esta en diversas personas muestra que la revelación se cumple el Padre enviando al Hijo, el Espíritu Santo pues también operando junto al Padre, junto al Hijo, para la encarnación del verbo, quien es Dios y quien estaba con Dios conforme a los evangelios. Argumento de la unicidad absoluta. Vamos a pasar a dar algunas objeciones. Significa estrictamente un solo ser, excluyendo cualquier pluralidad. Sin embargo, el contexto y el uso del término en diferentes pasajes sugiere que puede haber una diversidad dentro de la unidad. En el contexto cultural, la interpretación de el Shema ha sido debatida a lo largo de la historia. Muchos rabinos que han estado en el judaísmo ortodoxo han reconocido en términos de la revelación, incluso de los profetas, cómo Dios envió a su hijo, cómo su hijo murió en la cruz, cómo el hijo dijo, padre, por qué? Me, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? Y también, padre, deja, de, deja pasar de mí esta copa, más no se haga. Mi voluntad, sino la tuya. Los cristianos, al entenderlo en el contexto de la revelación de Cristo y el Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas que el Señor enseñó a los apóstoles y que también guió a los profetas, como estos dos fundamentos principales en las Escrituras, encuentran en la Ejad un respaldo a la doctrina trinitaria que no necesariamente contraviene la tradición judía, sino que la enriquece. El término ejad es clave para entender la relación entre la unicidad de Dios y la doctrina de la Trinidad a través de análisis de su significado y uso en las Escrituras. Y se puede argumentar que la ejad permite una interpretación de la naturaleza, de la existencia, del ser que existe en tres personas, nuestro gran Dios, el Todopoderoso, que abarca tanto la unicidad como la pluralidad en el conocimiento y contexto de la revelación tomando en cuenta, sin violar la gramática misma. Esto no solo enriquece la comprensión de Dios en la tradición cristiana, sino que también demuestra que la afirmación de un solo Dios no excluye la revelación de su naturaleza. Términos en sus géneros gramaticales. Género masculino. Bueno, vamos a ir corrigiendo algunas definiciones como lo hemos estado haciendo. Dice él. Su audio está apagado, mi hermano. Eh, perdón, eh, supuestamente ya lo había encendido. Se le encendió, ah, pero como que algo le movió y se apagó. Si sí escuchamos que ah, dijo que iba a hacer un, algunas definiciones, con, sí, con razón. Entonces, como él dice, uh, hay una, un problema de semántica, yo diría de, de conceptos. Dice, Dios existe, es, esa frase es bien peligrosa. Dios existe en tres personas. Eh, suena bíblico y hasta cierto punto lógico, pero ahí está el problema de las triadas. El Trinitario no cree en triadas, en tres dioses. Yo diría que Dios existe en uno, pero se manifiesta en tres, en cuatro, en cinco, en seis en lo que él quiera, como lo dije en principio. O sea, Dios no existe en tres, Dios existe en uno. Y, y, y de él, yo así lo he explicado cuando yo, estos estudios, se desprende, como dijo mi hermano Jonathan, la membra, la davar, se desprende y viene a la tierra. Cuando él quiere, manda a, al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que allí hay un peligro. Decir que Dios existe en tres personas, por eso la mayoría de la gente se, maneja, se imagina un Dios con tres cabezas, o, o, o triat, o, ¿cómo se dice? Triates, cuando son tres niños. Se, cuando, ya ven que a veces los niños nacen pegados, como los siameses, que son dos. Imagina, se imaginan a tres, a tres así que están pegados. A, hay un problema, yo diría, allí. De, de palabras. Yo creo que es incorrecto decir Dios existe en tres personas. Si él dijera Dios se manifiesta en tres personas, ahí ya sería distinto, yo se la compro. Aquí dejo mi comentario. Eh, hay una parte, eh, no sé cómo explicarlo bien, pero hay una parte en, de, en la tesis que, que está leyendo. Eh, él dice que como en la palabra habla de Espíritu Santo, Padre e Hijo, sugiere que son tres personas. Una cosa es sugerir y otra cosa es afirmar de que son tres personas. Eh, ¿Por qué? Porque cuando, si nosotros no entendemos este versículo que dice que él se despojó a sí mismo, tomó una parte de sí y él, se taber, taber, eh, eh, taber, él hizo un tabernáculo para sí mismo, para poder habitar. Entre los hombres, nosotros nunca vamos a entender ese concepto, y además él vino como un siervo, él no vino como un, como, como un Elohim. Pero lógicamente, el cielo, nos, nos, en el cielo y la plenitud de todo, del todo nos iba a quedar solo, la grandeza del Eterno nos iba a quedar vacía, ya iba a habitar solo en un cuerpo. O sea, eso no tiene lógica. Deuteronomio 6,4 dice: Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai. Uno es. En el Nuevo Testamento, en el Brihashah, se reafirma. Yeshua le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro, Elohim, el Señor uno es. Y en Santiago 2,19 dice: Tú crees que Elohim es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay los demonios. Eh, Digamos que le van ganando al cristiano, porque por lo menos ellos también creen que ojín es uno solo y tiemblan. Está aquí. O sea que lo que quiso decir que, que los demonios tienen más entendimiento, hermano, ya no tan. <laughs> que es que es así. Ellos, ellos por lo menos ellos temen a esa, a, a, al eterno y saben que es uno. Ellos no, no están peleándose entre, más bien de pronto confunden a las personas de la, de la realidad, pero ellos, ellos por lo menos sí entienden de que es uno solo. Estamos de acuerdo con este comentario, ¿cierto? Dice Carlos Javier, a ver si es este. Dice, Yahweh, Padre, no puede manifestarte en toda su gloria, ¿sí? Eso, eso lo creemos, ¿no, hermano? Está fuera de nuestro entendimiento, al menos yo también estoy de acuerdo. Sí, así es, es un buen comentario lo hace a través del Hijo, con vida propia, porque así lo, quiso, así lo quiso el Padre, y con su misma esencia y espíritu. Entendemos perfectamente eso. Aquí el punto, por ejemplo, volveríamos al punto que yo inicié diciendo, no creemos en las Escrituras. Para aportar un poquito lo que dijeron, lo estaba diciendo eh, el comentario, lo que dijo el hermano Jaime, que por ejemplo dice Isaías 66.1, dice que dice, donde el contexto dice no juré ni por el ni por el cielo, ¿verdad? pero dice que el cielo, el cielo dice el cielo es mi trono. ¿De cuál cielo? ¿Un cielo pequeñito o todo lo que mis todo lo que mis ojos alcanzan a visualizar? El cielo es mi trono, dice él, todo. Y fíjense lo que dice, y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, ¿cuál tierra? ¿Solo un pedacito que yo estoy pisando? o todo hasta donde yo no tengo el conocimiento, hasta donde llega la tierra. Yo yo creo que yo estoy de acuerdo, hermano Jaime, hace muchos años que todavía no no logro entender 100%, pero hace años mire lo que vino a mi mente. Yo expresé esto fue en creo que en la, en la ciudad de Atlanta. Yo venía manejando y yo venía pensando en esto. Porque imagínense que yo dentro del catolicismo yo ya platicaba con personas es que no podemos creer que que, que que Dios son tres. Yo tenía amigos dentro de la misma iglesia católica que yo les decía oye mira ven para acá es que esto no puede ser así. Y entonces de, de un día yo venía y vino a mi mente y yo expresé esto dentro de mis pensamientos es que el universo es elogí o sea, es algo que todavía no. Si alguien me pregunta, y a ver, explícame. Bueno, todavía no tengo eso como para poder explicar. Pero escuchando al hermano Jaime, yo dije: Yo estoy de acuerdo con eso. El universo es Elohim porque él lo llena todo, hermanos. Él lo llena todo. O sea, nuestro entendimiento, nuestro cerebro de hormiguita que tenemos está fuera de todo entendimiento. Pero está fuera de todo entendimiento, hermanos, para el que no quiere entender. Porque decía, decía este señor, este varón veloz, Dios, y lo repitió muchas veces. O sea, él está de acuerdo que Elohim es único, pero vean que entra la filosofía y su pensamiento y dice, pero esto va más allá, va más allá, va más allá de dónde, de mi pensamiento, de lo que yo quiero pensar y de lo que yo le quiero añadir a lo que Elohim me está diciendo que no te confundas. Yo soy único. Yo soy uno. Y el Bri Hadasha está lleno de esas expresiones. Por eso digo yo que los, los discípulos jamás creyeron lo que hoy el ser humano cree. Tratar de explicar y, y, y todo eso. Y yo creo que ahorita que, por ejemplo, hablando de debates, eh, se trata de exponer la verdad a través de las escrituras, no mi verdad, no es que yo tengo mi verdad y tampoco aferrarme, no, es que lo que yo digo, eso es. No, yo digo que no, está mal la, la expresión, porque cuando yo digo lo que yo digo, eso es. Ahora, si yo estoy leyendo el texto, yo digo, mira, Elohim es uno, porque eso es lo que yo creo, pero lo creo en base a la escritura, pero cuando yo meto mi filosofía, es mi filosofía, es mi manera de pensar, mi manera de interpretar, fuera de lo que dice el texto. Eh, va para arriba, hermano, eso que es? puso ahí, mi hermano. Okay. Sí, por favor, por favor. Ahí va. Eso es lo que acaba de decir mi hermano Francisco. Yo también lo entendí y, y esta es mi postura. Yo creo que hay siete cielos. Ahí está la imagen de, de una persona, de un ser con cabeza, con manos, brazos, piernas. Y ahí yo veo que la tierra es el estado de sus pies, pero también veo que el Sheol está en las plantas de los pies. Cuando dice el Eterno, por cuanto no eres, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca, yo creo que es literal. El Eterno va a vomitar a las personas, la vomitada que hacia abajo, hacia, hacia donde es el Sheol, hacia el lago de fuego. Así es como yo veo el tercer cielo, ahí está, en la Nueva Jerusalén. Cuando un hombre como el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque él estaba cerca del corazón, y et, etcétera, etcétera. Yo veo que el Eterno, él es el universo. Para mí, el cosmos, el universo es el eterno. Eh, esta, esta enseñanza la voy a volver a dar porque no se grabó bien. Permítame. Entonces, así, así veo yo. El verdadero universo para mí es el eterno. Es un espíritu, Juan 4:24, es energía, etcétera, etcétera. Así yo veo, Él es un poderoso gigante. Si le fuéramos a poner unidades de medición, Él, él es trillones de kilómetros de años luz. Así yo veo que es el, el, el universo y el eterno. Esa es mi concepción basado en toda la Biblia, no solamente en uno o dos textos. Entonces... Yo creo que ahí radica el problema que a veces con una mente finita queremos comprender las manifestaciones de Elohim. Lo encapsulamos en tres solamente cuando Él lo es todo en todo el sentido de la palabra. Él lo llena todo, todo lo que existe en cuanto a materia y energía. Ese era mi comentario. Amén, amén, dicho sea de paso me estaba acordando como en qué año fue esto que yo acabo de decir creo que fue como 2009 2009 por ahí entre 2009 y 2010 que me, me daba vueltas y vueltas y yo, pero yo, yo me gocé ahora a lo mejor alguien nos dice nos dice, y, y digo nos dice porque no somos los únicos ¿verdad? nos dicen locos o están no, es que no es de locos, sino es que Tú analices, tú analices, por ejemplo, la escritura que acabamos de, de citar. Isaías 66.1, creo. Eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo se entiende eso? Es que, hermanos, hay escrituras que no las citamos. ¿Por qué no? ¿Por qué será que hay escrituras que no las traemos a colación o no las presentamos, hermanos? ¿Será porque eh, refutan mi, 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 mi postura? ¿Verdad? Entonces, voy a seguir corriendo el video Ejad, esta es la forma básica en masculino singular. Se utiliza para referirse a uno de un grupo, en espe especialmente en contexto donde el sujeto es masculino o neutro. Ejad, esta forma es equivalente en el femenino cuando se refiere o se utiliza para referirse a una en contexto donde el sujeto es femenino, aunque la ejad es menos común en este concepto. Su existencia permite hablar de la unidad en contextos específicos de género. Género plural. Ejadim. Esta es la forma plural masculina. Se utiliza para referirse a varios elementos que son considerados como una unidad en un contexto masculino o neutro. Ejdom. Esta es la forma plural femenina. Se refiere a varias unidades en un contexto femenino. Uso en la escritura, ejad en contexto, en el hebreo bíblico, la ejad es comúnmente utilizado en versículos. Hicieron señal o no, no, okay. Que enfatiza la unidad de situaciones, aunque su uso es menos frecuente. Su inclusión en el vocabulario hebreo muestra la flexibilidad del idioma para hablar de la unidad en términos de género. Pasamos ahora a posibles refutaciones que pudiéramos mostrar en el uso hipotético de algo que pueda presentar nuestro eh, con tertulio. Escucha. Un último minuto. Gracias. Escucha, Israel, nuestro Dios uno es. Aunque este versículo es fundamental en la afirmación de la unicidad de Dios. Debe ser interpretado como una negación de la pluralidad en la naturaleza de Dios en el contexto histórico y cultural del Antiguo Testamento. Pero no, porque también cuando nosotros vemos la Ejad expresando que el pueblo de Israel es uno y que sigue a Dios, se habla de una unidad que está compuesta con varios elementos. Una nación está compuesta por sus miembros. Está compuesta por sus ciudadanos, está compuesta por los que viven en el pueblo de Israel y se utiliza el término EJAD en esa unidad que es compuesta. Muchas gracias. Lo dejo hasta ahí. Muy bien, excelente el tiempo. No sé si se canse de estar ahí. Hermanos, en conclusión, a mí, una crítica constructiva, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos aportar? bueno yo por mi parte, a ver, yo la verdad, yo de debates no soy, pero no quiere decir que no, no, los, no los entienda. Eh, acá, la verdad, no, 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 no le veo nada de malo a hacer una tesis y acompañarse de la tesis, pero lo sentimos como una clase, no tanto para el hermano Ángel o solo para el hermano Ángel, sino también para él. Y eh, noto que en esa tesis, según las palabras, que yo soy muy de detallar las palabras, y yo creo que ahí hay otra persona que, bueno, que yo, bueno, no quisiera decir el nombre para no crear una polémica, pero empieza por N y termina por Z, pareciera ser que él fue el que le escribió eso, porque ya he escuchado esas palabras en, en otros temas. No lo quiero asegurar pero bueno yo sé que hay alguien ahí que le está ayudando lo otro es que en un debate se debería también de decir lo propio lo que yo creo no usar una tesis de lo que ya está escrito lo que otro cree y venir a ponerla como quien dice es que yo creo lo que otro dijo y quiero que tú también lo creas y me parece que no estuvo correcto porque fueron 15 minutos de tesis y vuelvo y digo no está mal hacer una tesis y leer porque es evidencia se debe dar la evidencia, pero es demasiado repetitivo. 15 minutos estuvo dando una clase y eso parece más una catequesis que, que un debate. es mi aporte. Sí, como a mí también me gusta ser, como dice mi hermano Jonathan, eh, es estrictamente observador de palabras, hay una repetición que él hace constantemente. Obviamente, que es, trata de enfatizar, y no hay nada de malo con eso. Que se llama, otra vez vuelvo a la lógica, la lógica solamente es un pensamiento racional lógico, es la palabra axioma. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una declaración o una premisa que se acepta sin discusión alguna. Por ejemplo, si yo digo 2 más 2 es 4, ese es un axioma. Porque cualquiera lo acepta sin discusión alguna. Entonces, cuando él eh, redunda diciendo, el Ejad es una pluralidad, eh, el pueblo de Israel, todos al ser miles, es un ejad. Bueno, sí, que nadie está negando eso. Nosotros, yo me tengo que decir que tampoco Ángel niega eso. Que el Padre y el Hijo son uno, Juan 10:30, Juan 17:5, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, o el 3, 17:3, y a Jesucristo a quien has enviado, etcétera, etcétera, para que todos sean uno, como tú, Padre en mí y yo en ti, para que todos sean unos en, en unidad. Es decir, redunda y redunda y redunda, tal pareciera que, que en estos días o alguien más le hizo. La tesis o Google, que no hay nada de malo, eh, eh, ya el señor me lo confirmó, hermano. A través de usted. <laughs> son las mismas palabras y, y no es porque sean del mismo país, es porque cada persona así sean, de, así sean del mismo país, tienen su estilo al hablar. Se sabe que sí, es? sí así es, verdad. Y ya, ya sabemos que en estos días se la da de teólogo, pero al parecer el teólogo tuvo miedo de debatir con nosotros, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, amados hermanos, miren, él gastó muchos minutos o varios minutos de esos 15 en redundar en algo que es obvio. Si es como si yo le dijera al cristiano, Jesucristo es el Salvador, y lo repito y lo repito, Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador, va a decir el cristiano, claro, él es mi Salvador. Y para qué lo repite tantas veces, algo que yo acepto de antemano. Es decir, eso es un axioma. Entonces, él quiso venir a mostrar una cierta teología o intelectualidad eh, vana. Simplemente él hubiera tratado de defender como trinitario, yendo al Antiguo Testamento, porque la palabra de era la que se iba a debatir, la que aparece en Deuteronomio 6,4 hubiera, por lo menos se hubiera ido a la mejor a Génesis 1.26 este, Génesis 3.22 lo que yo hacía, Génesis 11.7 ahora pues dice, dice así Génesis 11.7 ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, y Dios descendió y los confundió y los hizo hablar en muchos idiomas en la torre de Babel, etcétera, etcétera él hubiera como un trinitario, como un apologista hubiera armado bien un, una defensa, obviamente usando la palabra Ejad, y se hizo bastante repetición, y, Yajid, Ejad, Uno, Único, etcétera, etcétera. Yo vi bastante pérdida de tiempo de parte de Carlos Veloz. Yo creo que y, hubiera... Y... Sí, sí, de cálmame, sí <laughs> Hubiera sido más directo, porque yo no me las doy, de muy buen apologista, pero yo fui trinitario y yo defendí a la Trinidad y me, y me iba a Génesis, por ejemplo me iba a Éxodo capítulo 3, etc de decir, sí, no andaba redundando tanto en una palabra por supuesto, el tema era la palabra Ejad, lo entiendo, pero a, ahí no, no encasillarse solamente en Ejad, inclusive él comenzó como un, como un Shemaín como un judaizante Shema Israel, Adonai, ya lo pertenece Adonai a él ya pertenecía a esto así no lo y quiere ya, aceptar y no dijo ya Jehová dijo, dijo, dijo Yahweh, no dijo no, dijo no y, Jehová. Y él mismo reconoce que tiene un profesor de hebreo, como si aprender hebreo solamente fuera necesario para entender la, la porque pues si, si, si solamente aprender hebreo fuera necesario para entender la Biblia, pues entonces porque la mayoría del pueblo judío no la entiende. Entonces no, no, no es como muy lógico, pero yo por mi parte yo entiendo la dejar, si 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 el, o sea, están hablando. Se supone que el tema es la de Had, desde la pluralidad o singularidad, y es muy sencillo. No hay necesidad de usar términos y filosofías y que eso lo, lo único que eso hace es confundir más y hacer más extenso un camino que es así corto. Es muy corto. ¿Por qué? Porque si el eterno no es no es un ser humano, porque para mí él no es un ser humano. Para mí él es el eterno. Los, los, la humanidad somos nosotros. El término hat por ejemplo, nosotros tres estamos haciendo una ejat, aún con los que nos están viendo, con los expectantes, somos una ejat. Pero en nosotros hay una pluralidad en, en el sentido de que somos varias personas que hacemos una ejat, pero en el, eterno, en el eterno, eso no puede caber en nuestra cabeza de que sean varias personas haciendo una ejat. La ejat en el eterno es que Él es uno, uno, uno. Dice Isaías 42.8, yo soy Yahweh, este es mi nombre, no comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. Qué triste que Yeshua, para mí no, Yeshua no es un ídolo, para mí Yeshua es Adonai, pero qué triste que a Yeshua mismo, siendo Adonai, lo tengan como un ídolo, de manera consciente o inconsciente. En el Islam, Yeshua, o sí, allá también se le conoce como Yeshua, es un ídolo. En muchas, en, en muchas denominaciones cristianas, Yeshua también es un ídolo, que cumple caprichos, que acabó con la Torah, que nos dejó una ley, que podemos pecar, ofender al otro y vamos y pedimos perdón y Adonai nos, y Yeshua nos perdona. Como Me he escuchado en algunos videos por ahí, que un señor dijo que podíamos pecar. Y que por ser cristianos, o, o, o quiso decirle a los hermanos que estaban ahí, es que yo puedo pecar, voy y pido perdón y me perdona, ustedes no. <laughs> Literalmente lo dijo así. Siga mi hermano. Y lamentablemente los testigos de Jehová, como usted dice, lo tienen como un ídolo. ¿Qué dice Juan 1.1 en la versión, en la traducción del Nuevo Mundo, los testigos de Jehová? En el principio eh, era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Y ponen Dios con D minúscula. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios y por eso lo tienen con D minúscula como un pequeño Dios, como bien usted lo afirma. Amén, amén. Bueno, o sea que lo, lo que yo escuché eh, en, el, en el, porque vamos a ver la, la otra parte donde viene el ángel, de que eh, este varón de, de Carlos Veloz realmente nos dio el, el gane, ¿no? Nos dio el debate empezando con el Shema. Que Elohim es uno, y fíjense, yo no vi que él citara mucha, mucha escritura, no citó escritura, y el hermano Ángel se lo va a recalcar cuando él empiece su exposición. Aquí el debate es que él tenía que demostrar que, que ese had son tres, pero él mismo nos iba dando gane, 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 y pues lo repitió muchas veces. Fue muy repetitivo, como dijo el hermano Jaime, pues yo también a veces digo, soy muy repetitivo en algo que quieres exaltar, pero nosotros creemos que, que Elohim es uno. Este, dijo que la, la escritura era muy clara, pero se refirió cuando dijo que la escritura era muy clara, se refirió a que la escritura es clara en que te muestra la Trinidad, pero él no lo mostró, él no lo mostró. Yo esperaba que ciertamente él trajera texto tras texto tras texto para demostrar el, el, el trinitarismo en, en, ese, en ese en ese en ese en esa palabra que, que él estaba repitiendo y que era el, el, el debate. Entonces, este, dijo, ¿qué más dijo? Eh, bueno, tenía, tenía eso como para re, re, redondear lo que dijo y lo que ustedes dijeron, que pues realmente estamos de acuerdo. No mostró nada. Yo lo vi, sí estaba leyendo, ¿verdad? Y no tiene nada de malo con eso, porque yo al principio, hermanos, yo escribía, yo escribía páginas y páginas, entonces yo leía. Yo ya no hago eso, porque al final. Eh, como, como vas practicando, te vas dando cuenta que solo te enredas, ¿por qué? Porque quieres argumentar lo mismo que escribiste, pero a lo mejor en otras palabras, pero al final es, el, es lo mismo, luego yo escuché al hermano Jaime, verdad, que él también dijo que cuando él iniciaba hace muchos años, escribía y escribía y leía, y yo decía, ah, entonces no está mal, pero después dice, no, después ya no lo hago, Llevas tus textos y los explicas como los entendiste, porque si tú estás leyendo todavía a estas alturas quiere decir que todavía no todavía no comprendes el texto, lees el texto y lo y lo explicas, lo hablas conforme lo entendiste ya. Puede estar equivocado el entendimiento, pero ya no puedes estar leyendo. Yo se si volteo para allá porque tengo la otra pantalla ahí. Leo el texto para leer el texto tal como está. ¿Verdad? Pero luego lo explicas cómo lo entendiste. ¿Verdad? Pero bueno, no eh, sería. Yo, yo, por lo menos, yo, yo yo trato de leer la escritura, porque yo no soy una máquina y, y la leo. Eh, ahora, no no estoy en contra de las tesis, yo lo quiero recalcar, no, no estoy en contra de las tesis. El problema es que en un debate, cómo te vas a gastar 15 minutos en una tesis, que quizás haya una que otra palabra tuya, acomodada de manera inteligente, porque este señor es muy veloz para acomodar las cosas. A, a su modo, pero 15 minutos en una sola tesis, en una tesis, en una tesis, eso es como si estuviera dando una clase. Y yo quiero que entiendan, tanto aquí los hermanos como, bueno, los amigos cristianos, que eso no era una clase de la EJAD, era un debate. Y se debía hablar con propios argumentos, no con tesis. Eso es lo que yo quería aportar. Nos vamos al segundo. Carlos Veloz va a estar defendiendo que la, el Ejad son tres. Yo voy a estar defendiendo que siempre que está dirigido hacia el Elohim, siempre es uno y eso va a ser fundamental en la argumentación. Argumentos que van a demostrar que el Ejad el, el o la hat, como le llaman en Elohim es uno. Voy a estar demostrándolo. Demostraré que en la Biblia hebrea siempre se pensó en un Dios y nunca en tres. Al menos en la Biblia hebrea nunca vemos un solo argumento donde alguien habla de tres dioses en, el, en un dios. No lo encontramos en la Biblia hebrea. Demostraré que cuando se habla en plural de Elohim, del Elohim de Israel, habla en un plural de majestad, no de un plural numérico. Así que también voy a hablar del término Elohim, por si mi eh, opositor quiere irse por el término Elohim también del hebreo, que muchos dicen que es plural. También demostraré que el adjetivo Ejat es un plural siempre. En, en su plural, eh, en plural siempre se refiere al número de personas, como, como se dice, un pueblo, eh, como Adán y Eva, algunos siempre en términos de personas, siempre que hablan plural, pero no a Elohim directamente. A Elohim nunca usted va a ver que se le dirija en plural a él, a él. Solamente hay una pequeña excepción que voy a demostrar ahorita, más adelante. Eh, esto es con todo respeto, el jaque mate argumentativo que voy a presentar yo demostraré que no existe un solo texto en la Biblia Hebrea que tenga un ejemplar plural para el Elohim de Israel. No lo hay. En la Biblia Hebrea no hay eso. Hay para personas, hay para conteo, pero para Elohim no hay ese término. Así que aquí tenemos el... el este es el fundamento de toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas depende de esto y de amar al prójimo, que es el Shema Israel. Vamos a estar analizando... Todo esto con sus adjetivos, sustantivos, nombre propio, todo para que el público entienda. Deuteronomio 6.4, escucha Israel, ahí le está hablando a un pueblo que está compuesto de varias personas, pero cuando habla del nombre YHWH -He o Jehová en el hebreo, nuestro Elohim Jehová es uno. Nunca va a haber usted aquí que diga que es plural, tanto el sustantivo el ojeino, el es nuestro, ¿sí? Hay una diferencia entre el y el porque está hablando en términos de construcción, construcción plural masculina común. El adjetivo ejat aparece aquí, es uno, no son dos, no son tres, así que va a tener que meter la filosofía para argumentar que son más de uno el porque al menos las escrituras hebreas no dicen eso. El adjetivo nos muestra, vamos a ver. Esto usted lo puede, usted lo puede eh, estudiar. El término Echad es un adjetivo cuando se refiere a Elohim, número cardinal masculino singular absoluto. Es un singular absoluto. O sea que no hay manera de ponerlo en plural con Elohim. Eso usted lo puede verificar. Ahora voy a ir como lo entendían los hebreos, los israelitas, como lo entendía el, el mismo Mesías. Pero nos dice así acercándose uno de los escribas en Marcos 12, 28, que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba le pregunta a, a Yeshua o a Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Shema, Israel, escucha Israel, o oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor son dos, son tres, son cuatro, no, es uno, ese fue lo que, ¿por qué? Si Yeshua, Yeshua siendo, eh, siendo el la máxima autoridad porque para que no quedara ninguna duda ¿por qué nunca ninguno de ellos metió el término trinidad? nunca nadie de ellos metió el término trinidad si no fue una cosa tardía lo que se metió la trinidad al menos la trinidad en la Biblia no existe dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos aquí vemos a dos hebreos y vea lo que contesta el escriba entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que el son dos, que lo son tres? No, que el es uno y no hay otro fuera de él. O sea, no hay fuera, no hay nadie afuera, no hay otro que aparte de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora continúo continúo aquí, vea lo que dice y entonces viendo que le había respondido sabiamente, vean, el mismo Yeshua lo confirma, que Elohim es uno le dijo, no estás lejos del reino de Dios y ya nadie usaba eh, preguntarle, aquí estamos viendo dos hebreos que discuten y nunca hablan de Trinidad, nunca está la discusión de Trinidad entre ellos, están los dos de acuerdo en que Elohim es uno así que la carga de la prueba la tiene mi opositor, con la ley y los profetas, porque estamos hablando un término hebreo que viene de la Tanaj, él tiene la carga de la prueba el día de hoy en, en, en demostrar que el ojín, eh, que perdón, que el Ejad plural, en el, que ha, en, en el Elohim de Israel existe. Pero dice Isaías 8, 19 al 20: ¿No consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijera conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, yo espero que conforme a la ley y al testimonio del día de hoy, Carlos Veloz nos demuestre la Trinidad en la Tanajo, en la Ejat. Yo no lo encuentro por ningún lado. Zacarías 14:9 es el segundo texto donde aparece el término Ejat eh, puesto para Elohim. Eh, perdón, se me apagó mi cámara. Dejé, la prendo una vez más. Una disculpa. Dice Zacarías: Este es el, el directamente Elohim se manda Israel. Y Zacarías 14:9 dice: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre ve lo que nos dice aquí o Jehová y en no aparece en Malajín, que sería reyes sino aparece en singular será rey están viendo y nos dice que será uno baichay perdón biji bija sí será ejat él va a ser uno usmo y su nombre uno ¿A qué se refiere esto de será uno? Porque lo pueden utilizar. Ah, es que hoy es Trinidad. Ya no será Trinidad, ya no estará dividido, será uno. Vamos a ver, porque a mí no me gusta filosofar. Aquí estamos viendo el verbo, ¿sí? El término ser, verbo. Behaya, es el término ser, el sustantivo hebreo, masculino, común, singular, absoluto. media no aparece en plural. Tercera persona, masculino, singular, ¿sí? Nos aparece. Masculino singular aquí no hay ninguna pluralidad. Cuando se refiere a Dios siempre va a hablar de un Dios, nunca va a hablar de tres, nunca va a hablar de tres. Cuando EJAD se refiere a YHWH siempre será singular absoluto. No va a ver usted la pluralidad. Puede meter plural en el pueblo, claro, estoy de acuerdo, eso no es debate. Puede meter plural en, en un matrimonio, eso no es debate, pero no en elohim Ahorita vamos a estar viendo todo eso. Será uno y uno su nombre. La pregunta, ¿a qué se refiere? O sea 2:16. En aquel tiempo dice Jehová, en el tiempo de la era mesiánica me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de tu boca los nombres de los señores, de los baales, de los otros dioses, y nunca se mencionarán sus nombres. Cuando dice allá en Zacarías que será uno y uno su nombre, es que va a quitar a todos los demás dioses y ya no se mencionarán. Otro texto, Éxodo 20 y habló Eloquín. Eh, todas estas palabras diciendo Yo soy el Toloquín que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses. Por eso dice que será un Dios y uno su nombre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese término ahorita lo vamos a ver en hebreo más adelante. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que no invoquen, para que invoquen, perdón, en nombre de Yuhebachei. Y le sirvan de común consentimiento. Entonces, aquí estamos viendo la unidad. De Elohim, un Dios, un nombre, un Elohim, ya no va a haber más dioses, ya la gente va a quitar esos términos de que de que hay varios dioses, Obviamente es uno. Los constructos de Had, todos los constructos de JA, porque yo me puse a hacer la tarea. Y aquí estuve analizando uno por uno en el Hebreo, me aventé todo un día completo estudiando uno por uno el término JA para ver que no tuviera errores mi tesis. ¿Cuántas veces aparece la palabra JA en la Biblia hebrea? 554 veces lo encontré yo en la Biblia hebrea. Lo encontré 200 veces más, pero en comentarios rabínicos, pero eso no nos interesa aquí, sino en la Biblia hebrea. ¿Cuántas se refiere directamente a Elohim de esas 554 veces? Dos directamente las que acabo de mostrar y una conjuntamente que es la que mostró Veloso, que voy a mostrar yo también ahorita más adelante cuando dice, eh, eh, ahora el hombre es como uno de nosotros, que ahorita lo voy a demostrar, cómo no está hablando. De allí la Trinidad, voy a demostrar argumentativamente y bíblicamente sin filosofías ni, ni términos fe, de fe, sino con argumentos a qué se está refiriendo ese texto ejad en plural numérico ¿qué es el ejad en plural numérico? lo que todos conocemos o lo que eh, aquí aparece como ajadín ¿sí? ¿cuántas veces aparece la palabra ajadín en la Biblia Hebrea? aparece tres veces, ninguna referida a Elohim, porque es un conteo numérico si, si se demostrara que a Elohim se le atribuye esto, yo diría, no, si Elohim son varios, pero no va a encontrarla para Elohim, no va a encontrar este término. ¿Cuántas de las, de las 554 veces habla de Elohim en plural? Esta es mi favorita, ninguna, cero. Pueden comparar con Pueblo, pueden comparar con todo, filosofar está bien, pero con Elohim no se encuentra ni una sola, porque el Shema Israel es muy claro. Shema Israel, todo ya lo mostré, todo es en singular, nunca aparece una pluralidad ahí. Entonces, eso queda, eh, queda demostrado aquí. Dios hablando con alguien en la creación, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ver esto. Génesis 1:26. Entonces dijo eh, Elohim: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra a, a nuestra semejanza. Aquí estamos viendo la palabra Omer Elohim. Najase, ¿sí? Nahase hagamos. Aquí este es un término plural. Entonces Eloquín dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza conforme a, nuestro, eh, conforme a nuestra semejanza. Aquí estamos viendo un término plural. Claro que sí. Aquí los trinitarios argumentan que aquí está hablando el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. No sé de dónde lo sacan. Al menos la Biblia no sostiene eso. La Biblia hebrea. Vamos a ver primera persona del plural común. Nos aparece ahí, es el término que aparece ahí, la que acabo de mostrar. Eh, Nace, sí, es un término plural común, contexto de la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea sería en contexto. Un ejemplo, cuando aparece el un término plural, el siguiente verso nos va a decir si es plural o si es singular. Ejemplo, en el siguiente verso dice Ikeo, nos dice Vibra, nos aparece ahora en singular, ¿por qué? Porque no hay nadie creando con él, solamente Elohim es creador. Nadie más crea. Nos aparece el término vaibra y creó Elohim al hombre, a su imagen. Betsalmo, a su imagen, no a sus imágenes. A imagen de Elohim, va. lo creó. Otra vez aparece el verbo crear. Varón y hembra, los vaibra, creó, no crearon. No aparece ninguna pluralidad ahí. Entonces el contexto nos dice que está hablando. Pero ahorita vamos a definir quiénes son esos. ¿Quiénes son esos que hablan aquí en Génesis 3:22 nos dice? Y dijo Yugeba que he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal como uno de nosotros. Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí otra vez se utiliza el término plural, es como uno de nosotros. Eh, Kiahat mi mi eh, mimenu, ya mi mimenu, sí, que mi mimenu como uno de nosotros es entonces aquí utiliza un término plural, pero ¿a qué se está refiriendo? Me queda poco tiempo. Pero, ¿con quién hablaba Elohim cuando vamos a utilizar la Biblia? Yo aquí vengo a utilizar la Biblia. En la lengua hebrea, con quien habla Elohim es conocido en la lengua hebrea como el concilio divino o Sot. El Sot es una palabra hebrea para secreto o concilio. Algo por eso dice, nada hace el eterno si revelado antes a sus concilios de los profetas a sus siervos los profetas y ahí también aparece el término SOT. En Primera de Reyes 22-19 es contundente esto. Y ahorita si no me queda tiempo más adelante voy a seguir argumentando. Primera de Reyes 22-19. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Yugeba Yo vi aquí está hablando eh, Micaías porque acá estaba viendo si iba la guerra contra Ramón de Galá. Traen sí, el profeta Micaías y él contesta. Oye palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Aquí hay un ejército junto a él, él no está solo. A su derecha y a su izquierda, acuérdense, estaba a su derecha y a su izquierda. Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en el rabot de Galad? Unos decían de una manera, otros decían de otra, y salió un espíritu y se puso, del... oiga cómo le aconsejaban unos de una manera y otros de otra. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y entonces aquí actúa Elohim y él le dijo, le induciré y aún lo conseguirás. Aquí estamos viendo el concilio de Elohim, que es un concilio SOT, donde nos demuestra que Elohim habla con sus ángeles siempre y ahorita voy a dar más argumentos acerca de eso. Entonces, conclusión, que Elohim hable con alguien no significa que los otros creen, porque siempre aparece en singular, vagá, él creó, no los ángeles. Amén, tiempo, tiempo, tiempo. Van a, van a, hermanos, van a, van a decir, a ver, ¿por qué no interrumpieron la parte esta? Claro, como, hermanos, como están. La favor. verdad, <laughs> la verdad, pues, desde que, come, de lo, por las personas que nos conocen, ya saben que vamos por la unicidad, aunque estamos tratando de ser neutrales, en, pero no neutral en el sentido de la doctrina, sino neutrales en el sentido, bueno, de lo que están diciendo. Hermanos, o sea, para mí es muy buena exposición cuando se tiene una tesis propia fundamentada en escritura. Hubieron ahí ciertas sátiras en las cuales él dice: Yo eh, utilizo escritura. Yo no me, no me gusta filosofar. A mí me gusta venir con argumentos, y me parece que incluso, como decía el hermano Ángel. Estaban buscando un Shemaín y se le apareció el que se inventó la palabra. <laughs> fue, o sea, hasta el momento eh, fue una, una introducción muy buena. Pero bueno, yo quiero que ustedes aporten porque me hizo, esto me hizo hasta sudar y aquí estaba haciendo mucho frío. Sí, no, listo. Este, vamos a ver la reputación que se va a poner muy interesante. Pero lo que dijimos. Eh, nosotros estamos haciendo una crítica constructiva, o, 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 o me gusta utilizar eso, ¿verdad? porque nunca para, para dimin, minimizar a la persona. Eh, yo creo que cualquiera se da cuenta que, que, que este varón veloz no dio escritura, justamente más, más bien el, el, el ángel eh, citó los textos que él debería de, estar, de, debería de haber citado para demostrar su postura trinitaria. Como bien dijo el hermano, Ángel, el hermano Jaime, perdón, más temprano. Eh, pero mire, vea que vamos a ver que me voy a adelantar un poquito que que este este veloz le va a decir al hermano Ángel que, que que él también que él también trajo la tesis que el hermano Ángel alguien te la hizo. Bueno, yo le puedo decir al al hermano Jaime, yo no sé usar el PowerPoint. Pero yo digo, hermano, a mí me gustaría enseñarme a meses y si yo aprendo es más quiero aprender. Aquí lo que yo quiero decir que que yo he hablado con el ángel y sé que él hace todas estas cosas porque él insinuó que que, como, que a ti te trajeron eso, claro, como, como él ya dijimos, alguien se la dio y está bien, estaba leyendo, pero que hubiera sido de su propia inspiración. Porque si yo le hubiera dado textos bíblicos. Claro, si yo le digo al hermano Jonathan, hermano Jonathan, ármeme un PowerPoint, mire que se ve elegante, de hecho yo he hablado en privado con el este, eh, Ángel y, y a mí me gusta eso de estar mostrando esa, esa, eso que él sabe hacer, pero a mí me consta que, que él lo hace. Sin embargo, ¿verdad? Eh, pues este varón dijo, no, alguien te la hizo, o sea, traje, trajiste algo, alguien que te lo dio. O sea, eso, eso hermanos, si no me consta... Yo, porque voy a, a difamar. Este, hermano Jaime, este adelante, creo que me iba a tardar más, no. No, está bien. Este, mire, lo que yo puedo decir, que el hermano eh, Ángel, él dijo: Yo tomé todo el día para prepararme para este debate. Después, más adelante, Carlos Veloz hace mofa, hace burla y le dice que de nada le sirvió haber estudiado un día entero, que le hicieron falta más días, más semanas, como si él hubiera dado una argumentación muy fuerte. Eh, podemos ver que el hermano Ángel, pues dio mucha escritura, dio más escritura que repetición, más que digamos, eh, filosofía, no hay nada de malo con filosofar en un debate, yo creo, se vale, y más cuando tratamos de explicar eh, la existencia del creador, pero para, como punto de partida, porque eso solamente son 15 minutos y 15 minutos de ambos, si fuéramos a ser jueces, yo diría, vamos a suponer que yo fuera un juez y, y que fuera ateo, que no creo en la Biblia, yo pongo en una balanza, los primeros 15 minutos de ambos, yo digo, bueno, uno pues, solamente redundó mucho lo mismo y el otro presentó más evidencia. Si fuéramos a ser jueces, Ángel presentó más evidencias para un caso. Así lo quiero dejar como punto de partida en el caso de la argumentación de Ángel. Originales que yo creo que eh, nunca está de más, aparte de las traducciones que tenemos, indagar en los idiomas originales, ya sea el hebreo o el griego. ¿sí? Así que eh, está bueno ir profundizando de esta manera. Muy bien, vamos a comenzar. ¿sí? Aunque, si se me frisa, ustedes me avisan. Si se me queda eh, frisada la imagen o algo, me pueden parar el tiempo, cualquier cosa que, que pase, por, por las no pestañas problema. que tengo abiertas. No tengo aquí diccionarios y unas cuantas cosas más. Ok, me avisa y yo comienzo. Cuando quiera, empieza nomás. Muchas gracias. Primero, yo creo que, y siempre me pasa lo mismo, con todo respeto, que no saben lo que vienen a debatir. Saben lo que quieren defender, pero no saben lo que vienen a debatir, ni la proposición que tiene la persona que está defendiendo la tesis contraria. Nosotros no creemos en tres dioses. Eso es una mentira, o sea, con todo respeto. Los cristianos evangélicos creemos en un único Dios y yo lo presenté en mi tesis, aunque mi tesis fue presentada sin refutar absolutamente nada, eh, mi contrincante comenzó a refutar y por querer refutar y estar muy emocionado pensando que lo que ha dicho, pues es imposible que la EJAT tenga una pluralidad, aunque ya él entregó el debate, lo voy a decir por qué. Eh, nosotros no creemos en tres dioses. Todo todo judío que ha pasado la fe cristiana no cree en tres dioses. Todo rabino que habla de lejada en pluralidad de la potencia de Dios y de los atributos. Tampoco dicen que creen en tres dioses. Por lo tanto, ya con ese hombre de paja está cayendo la calidad de una buena argumentación, una buena tesis que pudo haber traído mi, mi oponente, que es muy buena. Pero al decir eso le baja calidad. O sea que no no tiene ningún sentido. Es un único Dios. Por eso ese Had que existen tres personas. Bueno, es buena o es mala. Se está contradiciendo. O sea, le está diciendo que, que, que no, que, que no sabe lo que está debatiendo, pero le está diciendo que es una buena argumentación. ¿Será que está aprendiendo? Algo aprendió, que no sabía. Algo aprendió que no sabía. Lo traicionó el coeficiente. Eh. Entonces, o sea, como, y, y, y hay una palabra que utilizó con mucha soberbia. La cual es, es que siempre me pasa lo mismo. Él da por ganados todos sus debates. Es que en un debate no gano yo, no gana el otro. Los que escogen son lo, las personas que están escuchando el debate. Y obviamente, por el lado del cristianismo, van a decir que ganó él, aunque sabemos que son de muy poca Biblia, pero van a decir, no, Carlos Veloz ganó, porque es Carlos Veloz y ya, solo eso. Pero yo... Hago una pregunta: ¿Era, era, fue, ¿Fue bueno o fue malo que se decida? Porque ahí no se sabe si, si si le gustó o no le gustó, o, o le gustó y no le gustó a la misma vez. Y yo creo que tiene como una dualidad ahí de opinión el señor Carlos de los Personas. Y por eso, cuando se habla a donai Ojín o a Donay Eloheinu, se está hablando de una pluralidad en este mismo término también. La como números de personas. Bueno, aquí ya comenzó a darme el debate, porque él dice que solamente para el, para el Eterno, ¿verdad? Para Yahweh se utiliza que es en singular. No, eso es un invento que tú estás trayendo. O sea, es una conclusión a la que tú llegas. Y por eso, obviamente, uno como trinitario puede ver la ceguera que tiene el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el único que sostiene esta proposición y están en ceguera espiritual, como dice el apóstol Pablo. Sí, adelante, hermano. Este por acá en lo que muevo el mouse. Me... Adelante. Está bien. Ahí dijo medias verdades. Dice: me voy a ir a, a este punto: que el pueblo de Israel está en ceguera espiritual, como lo dice el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo es de Israel. <laughs> o sea que el apóstol Pablo está en ceguera espiritual. El apóstol Pedro, ceguera espiritual, Juan, Mateo, Marcos. Eh, ¿Los miles de judíos que seguían a Jesucristo, a Yeshua, estaban en ceguera espiritual? Por supuesto que no. Ahora, que hay una parte de Israel o del pueblo judío, porque él, él quiere hablar del pueblo judío, nada más que él le llama a Israel, que hay una parte del pueblo judío que sí tiene una ceguera espiritual, sí, es para que entremos la plenitud de los gentiles. Cuando dice Pablo en Romanos 11, 25. Y 26, la plenitud de los gentiles se refiere a las diez tribus, porque a, la, a las diez tribus se le llamó gentiles. Lo, lo a ya no eres mi pueblo. Ya no eres mi pueblo a, a las diez tribus. Entonces, sí, es cierto que una parte, pero no todos los judíos. Él mismo dijo hace unos instantes que había judíos que se han hecho cristianos evangélicos trinitarios. Entonces, o están o no están en ceguera. Obviamente que él está hablando muy rápido, se entiende que así son los debates. Solamente los que, part los que participamos en debates sabemos que el tiempo es corto, uno quiere decir muchas cosas y el tiempo es el peor enemigo en un debate. Entonces, él ahí sin darse cuenta, pues se está se está, se está no refutando, diría yo, pero se está contradiciendo. Primero dijo que hay judíos que se han convertido en trinitarios, hoy dice que los. Que hay pueblo de Israel, el pueblo de Israel está en ceguera espiritual. O sea que, que incluyendo, se ponga... perdón, o sea que, perdón, lo, algo lo que usted dice, o sea que incluyendo a los uh, apóstoles y a los seguidores, está diciendo que ellos no entendieron la Trinidad porque estaban ciegos. ¿Eso, eso, eso hermano Jaime? Eso fue lo que dio a entender él. Bueno, adelante, hermano, perdón por interrumpirlo. <laughs> ya, hermano Jonathan, ¿le seguimos? Ok. Si fuera que de esa manera, entonces el pueblo de Israel no aceptará a Jesucristo. Yo espero que mi contrincante no diga que Jesucristo no es Dios, porque dio unos términos de creación que, si él dice que los ángeles son creadores, ahí va a tener un serio problema a la luz de la escritura, porque se habla de pluralidad de la singularidad y ese término existe en la edad Dice también un pueblo. Bueno, yo entendí el argumento de Ángel, que ese argumento me lo daban cuando yo debatía contra los unicitarios. Cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El argumento de Ángel no es que los ángeles son creadores, sino que son copartícipes de una declaración. Ángel no está diciendo que los ángeles son creadores. Allí se, se está yendo por la tangente y ahora quiere eh, formar un muñeco de paja. Ahí eh, le hace falta honestidad a Carlos a Carlos Veloz entonces el, el, el punto de ángel cuando él habló de Sod como un concilio es que están presentes los ángeles por eso Dios habla en plural hagamos entonces allí sí se le salió se le salió el argumento a Carlos Veloz hermanos y bueno no sé si les pasa a ustedes o también lo dicen un ejemplo Vamos a decir, yo, yo aquí en esta área donde eh, yo estoy ahora mismo, yo estoy solo, pero a veces alguien, vamos a decir que el hermano Jonathan me dice, ¿qué hace mi hermano? Nada, mi hermano, por aquí estamos estudiando. Yo estoy solo. Si uno, si uno que es Hermano, ¿Hm? hermano, perdón, que, perdón, pero usted no habla así, no sé por qué hizo ese acento. <risa> Entonces... <risa> Estamos, estamos. Yo estoy solo, yo estoy solo aquí. Más sin embargo, yo estoy diciendo, por aquí estamos estudiando, por aquí estamos estudiando. ¿Cierto? Hermano Jonathan, ¿le ha pasado a usted eso? Claro, eso mismo tenía yo cuando yo escuché el debate, yo pensé lo mismo. Aunque ese hagamos abarca mucho, ese hagamos es de analizar mucho. Porque sí, como cuando uno le pregunta, está uno solo con uno mismo y uno dice bueno vamos a hacer esto bueno vamos a hacer aquello no quiere decir que es, yo sea tres personas aunque bueno yo tengo alma cuerpo y espíritu y no son tres personas pero obviamente eh, eh, eso no es de escucharlo a la ligera y, y, y entender y no y no decir de que la otra persona dijo que los ángeles creaban es que estaríamos contradiciendo la misma escritura que ellos estén presentes es una cosa. Ahora el hagamos yo también lo veo por otro lado. Esto es un punto de vista personal. Para mí el hagamos. También se lo dijo a Daniela. Quizá no, no. A ver, vuelvo y digo por eso es un es como si se lo hubiera dicho en términos de que cuando los iba a crear a partir de ellos venía una humanidad. Porque si usted va al interlineal, usted puede verificar de que esta palabra eh, hagamos, no es tanto el hombre, sino hagamos la humanidad. Y todos sabemos que nosotros tenemos los seres humanos una facultad que es de ser procreadores. Bueno, de algo que ya el Eterno estableció. Usted está con su esposa, usted conoce a su esposa y de esa, de esa relación viene un hijo. Eso es como yo lo entiendo. Hagamos una humanidad. Pero volví y digo: Ángel en ningún momento dijo que los ángeles eran creadores. Entonces, ya eso es como una falacia. Ahora, eh, eh, muy cierto, mi hermano. Como usted dijo, esa palabra, gamos, hay que estudiarla detenidamente. Miren, yo estaba pensando. Mientras. Ay, ay, ay. <laughs> Perdón. Yo estaba pensando mientras hablaba hermano Jonathan, que nadie nos hemos puesto a pensar, es una retórica, una pregunta al aire, que si Elohim es uno, vamos a imaginarnos un espíritu, no nos hemos puesto a pensar si así como una madre, una mujer embarazada tiene su bebé adentro, en su propio cuerpo, que Yeshua no estaba adentro del cuerpo. Y, y el Espíritu Santo, si de por sí, si el Eterno es un Espíritu y dentro de Él tiene un Espíritu, vamos a olvidarnos un poquito ahorita de los siete rujot, de los siete espíritus, ¿qué acaso no puede hablar con Él mismo y con, y con las partes que tiene dentro de Él? Por ejemplo, una mamá embarazada, ¿a poco no habla con su bebé? ¿Se acaricia el vientre? ¿Se acaricia la panza? Ay mi bebé hermoso, te amo, te quiero, mi bebé, mi chiquito, mi tesoro. Y luego el bebé se empieza a mover y comienza a dar pataditas. Qué a poco el eterno no puede hacer, no es así o no podría ex existir así o coexistir. No estoy hablando solamente con dos personas, para que no se entienda. Pero sí. Y es que eh, no, eh, sí, ay, adelante, sí hermano. Es que sabemos de que lo que está creado es una sombra de lo, de lo celestial, o diciéndolo así, lo que está en mente del eterno. Ahora, en el judaísmo se conoce, se le, se le trata de llamar a esto como la parte femenina de, de, del eterno. Bueno, hay mucha filosofía sobre eso, muchos pensamientos de algunos rabinos que quieren hacer ver como de que, bueno, son la parte femenina, pero el modelo... Yo lo veo así, es una opinión personal. Ese modelo de una mujer que tiene un niño adentro, por eso él utilizó a Miriam, es el mismo modelo. O digámoslo así, es como una, un simbolismo. Es un modelo que él toma de lo espiritual para ponerlo en lo físico. Él dice, bueno, yo me desprendo de mí, hago, hago parte, eh, habito entre el hombre, pero yo tengo que ir como un hombre. Como un hombre, pero entonces yo me, me desprendo de mí. Es lo mismo cuando una mujer desprende de sí a su hijo, porque cuando una mamá come, el niño come lo que la mamá, o sea, los nutrientes son los mismos, son un solo cuerpo en ese momento. Entonces, podríamos decir de que este, esta, este en lo físico, cuando una mujer da luz, es un modelo. No estoy diciendo que es lo mismo, es un modelo de cómo Adonai se desprende de sí mismo. Creo que estamos, lo que el hermano me ha entendido, no sé si el hermano Francisco me ha entendido, pero creo que es eso, no sé. Listo, así, listo. Así es, así es. Muy bien. Ah, que que también tiene los elementos de la pluralidad, es decir, el pueblo de Israel se presenta como Ejad, pero tiene elementos dentro de eh, el pueblo de Israel, que son sus habitantes, todo lo que compone el pueblo. Bueno, pues ahí estás entregando el debate nuevamente, porque tú eres el que traerías filosofía, filosofía judía ortodoxa, para decir que no, que Dios no puede tener esa parte, pero sí realmente la tiene, porque ahí tú estás demostrando que la Ejad, que eso fue lo que yo vine a demostrar acá en el debate, Miren, vamos a ser honestos. Dice Carlos Veloz que Ángel está trayendo filosofía judía ortodoxa. Pero él comenzó leyendo un extracto, una tesis de filosofía judía. No le voy a, a etiquetar ortodoxa o ultraortodoxa o caraíta o, o mesiánica. Es decir, si estamos leyendo un libro hebreo, es más, eh, él mismo, al, antes de que termine el debate, él mismo pone, si mal no recuerdo, a un rabino judío mesiánico, creo que se llama Baraj, ¿verdad? Este o algo así. Baruch. Baruch Korsman. Baruch. Exacto. Baruch. Ver, exacto. Entonces eh, vuelve a usar otro argumento y a la misma vez no se lo aplica a él mismo. Entonces, yo creo que si estamos hablando de, de términos hebreos, no hay nada de malo con acudir a lo mejor si se quiere como una herramienta a algún judío, a alguna lectura judía, no hay nada de malo. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de Homero, la Ilíada y la Odisea, ambos acudir, acudirían a filósofos griegos porque estarían hablando de cultura griega. Entonces no hay nada de malo, solamente él señala y no se señala a sí mismo, porque él usa los mismos argumentos de los judíos. Y es que, o sea, yo no puedo entender cómo pueden decirle a una persona: Yo sí puedo ir a la fuente judía, yo sí puedo aprender el hebreo, yo sí puedo, usted no. O sea, ¿por qué tengo que limitar yo al otro y ahora criticarlo como si yo no fuera a hacer lo mismo y hago lo mismo y lo critico a él por hacerlo? Entonces no entiendo, yo hasta el momento no he podido entender, el quieran o no, si vamos a hablar de una Biblia, de, de sagradas escrituras, tenemos que estar en el hebreo, o sea, hebraísmos, todo lo que tenga que ver con lo hebreo. Entonces yo no he podido entender ellos qué es lo que creen a la final, no sé si es que ellos mismos no, han, no se han entendido ellos mismos, pero ¿cómo, ¿cómo yo le puedo decir al otro? Tú vas a una fuente rabínica cuando se supone que el que tiene los amigos rabinos es él. Y el profesor Rabbi no es él. La verdad, no, no logro comprender. Es como cuando eh, iniciaron las críticas, por decirlo de alguna manera, de que algunos de nosotros eh, intentamos, nos esforzaron por aprender algunas palabras hebreas, otro idioma, cuando hoy abiertamente todos se han declarado que, que estudian hebreo, son maestros hebreos, o sea, lo hicieron a raíz de que nos vieron algunos de nosotros o lo, o lo vienen haciendo de, de tiempo atrás. Yo, de, yo diría que lo vienen de haciendo tiempo atrás y, y ellos dicen, no hay problema con querer aprender el hebreo. Entonces, si tú estás criticando a alguien que habla el hebreo, ¿para qué demonios lo estás aprendiendo si no lo vas a hablar? No lo vas a utilizar en algunas eh, situaciones. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos empezamos a aprender ciertas palabras de, en el inglés y las utilizamos, vamos a nuestros pueblos y por allá hasta no, eh, nos ponen eh, algunos títulos porque vamos de fanfarrones a presumir que, que estuvimos acá hablando hebreo, aquí el punto no es, si yo quiero aprender chino, yo lo voy a practicar por, por ahí, entonces para qué lo, yo lo voy a estudiar, pero claro, eh, la finalidad de todo esto no al final del día no se entiende como dijo el hermano Jonathan adelante hermano Jonathan iba a comentar algo más es que ellos creen bueno ya he visto muchos yo no soy de meterme mucho en los videos de ellos pero hay cositas que yo veo y se están metiendo en el hebreo a estudiar por qué se están volviendo gruñoles como nosotros para qué ellos creen que al aprender el hebreo van a poder sostener toda su doctrina. Yo les voy a dar un consejo, no sé si de pronto hayan unos o dos o tres que nos estén escuchando, pero mi consejo es que no lo aprendan, porque van a terminar a, llevando nuestra propia doctrina, porque ustedes van a aprender tal como está escrita la escritura. Y si ustedes son serios y objetivos y, 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 y tienen una mentalidad de irse solo a lo escrito, Van a terminar como nosotros, entonces mi consejo es no lo hagan ahora. Primero, segundo, aprender hebreo no te va a hacer santo. Eso se lo inventó, fue los cristianos que, nos, que, que quieren ser detractores. Yo fueron los que se inventaron eso: de que nosotros no vamos a ser más santos por aprender el hebreo. Hay mucha gente que sabe hebreo y ni siquiera conocen, los, no conocen el contexto bíblico del hebreo. El hebreo no solamente es el hebreo cuadrado. Les va a tocar aprender hebreo, el, el hebreo pictográfico, el hebreo proto-sinaítico, Cada letra tiene eh, eh, ciertos significados y una profundidad que usando, eh, digamos así, la pardez, es de la única manera que la van a poder comprender. Pero mi consejo es no aprendan hebreo, porque van a terminar aquí con nosotros. Y bueno, si lo van a aprender, escucharemos sus testimonios de cómo pasaron de ser cristianos a ser de raíces hebreas. ¿Cómo pasaron de ser burladores a ser serios? No, y gloria al Eterno. Eh, sería bueno que lo hicieran. Pero no, no crean que porque aprenden hebreo y ya solo eso les va a dar para entender las escrituras, porque no es suficiente. Yo conozco gente que no sabe hebreo y créanme que están en raíces hebreas y entienden muy bien sin necesidad de usar el hebreo. Entonces, eso es más de, de, de tener humildad. Y sí, usar hay veces usar las puntuaciones, los signos de interrogación, leer, eh, tratar de, 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 de ser como, como no sé cómo decir la palabra correcta, pero tratar de no agregar a lo que ya está escrito, es solo eso, y tener humildad es pluralidad también. Tú tienes que traernos al Señor y sentarnos en este debate y decir no. Yo soy singularidad. Eso tú no lo has demostrado en tu tesis, por lo menos. Singular, singularidad absoluta, tú tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarme por qué el Hijo recibe los rollos del Padre. Tienes que demostrarme por qué el Hijo en el reino de los cielos es el abogado de nosotros frente al Padre. Tienes que demostrarme por qué el Padre envía al Hijo. Tienes... De nosotros, como lo dijo el hermano Jonathan temprano, eh, es el abogado de nosotros, no de ustedes. Tienes que demostrarme bien, por qué el bien. Espíritu y es que, hermano, todas estas eh, declaraciones que está haciendo, yo creo que la, los creemos. Eh, que perdone Ángel, pero yo creo que también los cree. Que, que Jesús, que Yeshua es el abogado, que, sí. que el padre envió al hijo, etcétera, que él es el abogado. Al rato va a decir que, que le compruebe que por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida, cosas así. Es decir, está, haciendo, está diciendo axiomas. Axiomas son argumentos que se aceptan sin nin, nin, ningún contraargumento. No sé por qué pierde tiempo Carlos eh, Veloz con estos argumentos. ¿Será porque su tesis no le alcanzó para más? Le, le mandaron la tesis incompleta y, y pues no tiene de su propio argumento. Yo, de, yo debería de estar tirando textos, ¿no? Los textos son los que van a respaldar mi postura. Texto tras texto, tras texto, tras texto. ¿Cierto, hermanos, o estoy mal? Sí, porque si yo entro a un diálogo y puro soy, hable y hable y hable, porque es lo que muchos hacen. Pero Eso es lo que diferencia a una persona de Torah de una persona. Eh, bueno, a mí no me gusta utilizar el término cristiano mucho, pero bueno, cristiano, para no encasillarlos a todos en lo mismo, porque hay cristianos que son de mucha Biblia. Pero sí, eh, eh, ahí se nota la diferencia entre alguien que estudia las Escrituras y viene con argumentos bíblicos y alguien que solo se va a fuentes rabínicas a filosofías a Google a, a ChatGPT a la IA entonces creo pues de que ahí pueden empezar a ver quienes en realidad estudian las escrituras y quienes solo quieren llevar la contraria por porque no están de acuerdo con una postura ¿Y, y saben qué es lo que pasa ahorita se me vino a la mente muchas veces eh, eh, hay cristianos que en sus congregaciones, en sus iglesias o en sus denominaciones los inflan mucho. Ah, este hermano sabe mucho. Ah, este hermano es un teólogo. Este hermano es un erudito. Entonces, inflan a la persona. No es que sea un teólogo, no es que sea un erudito. Simplemente eh, el tuerto es rey en un mundo de ciegos, en un reino de ciegos. Eso es todo. Es, es, entonces, ese es el problema, que a veces nos inflan en una iglesia, en una denominación y no es verdad. Santo, escuchando también la voz del Padre, diciendo: Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Tú tienes que demostrarme que todo eso es una mentira, que todo eso es una fantasía y que todo eso es una singularidad que está en tu mente y tú únicamente, al igual que los judíos ortodoxos y al igual que todos los unicitarios, pero no les ha amanecido el conocimiento de la verdad. Con todo respeto, son dos o tres o cuatro dioses. Ahí ridiculizas tu tesis, una muy buena tesis, pero las emociones. Cuando yo pensé que íbamos a debatir con altura, respeto, cuando tú vienes a ridiculizar lo que creemos los cristianos evangélicos, los trinitarios, automáticamente tú te descalificas solo. Porque repito, no son tres, ni cuatro, ni cinco. Es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia no dice Padre que es el Padre y el Padre que es el mismo Padre y el Padre que habló con el Padre. Eso no existe en la Biblia. Ley y testimonio. Bueno, a la ley y al testimonio, ¿qué tiene eso que ver? Es probable que tú tengas la ley. Bueno, este hijo de Rasputín no aprendió el consejo que le di. Joseph C. Ponga el comentario de Joseph C para que sepan de qué estoy hablando. No has aprendido nada en la vida. Cuando personas se expresan de esa manera, yo imagino que tienen entre 13 y 15 años por la forma de argumentar. Es decir, hay mucha inmadurez, mucha infancia en la mente de estas personas. Yo no me puedo imaginar a un adulto con estos comentarios. Mire, en primer lugar, yo tengo entendido que mucha gente no tuvo la oportunidad de ir a la escuela por X o Y motivo, porque no había dinero o porque no le gustó. Antes de querer burlarte, aprende a escribir por lo menos español. Azteca se escribe con Z. Es, bueno, etcétera, para no decirle que, que la primera letra se escribe con mayúscula. Y, y bueno, yo entiendo que a veces por escribir rápido podemos escribir la letra minúscula y sin signo de interrogación al principio y al final, porque a veces yo solamente escribo el signo de interrogación al final porque se me hace más fácil escribir más rápido, que en, en el idioma inglés eso es válido, no se escribe al principio el signo de interrogación. Dice, este. En vez de dame coraje, perdón, me da risa. Dice, ¿cómo van aztecas israelitas? Este, eh, no, ha, no ha madurado este, esta persona, este tipo. Eh, es cuando que digo, es un filisteo, hermano, es un filisteo. No, vamos muy bien. Joseph, vamos bien. Vamos muy bien. Para que más tranquilo, para que descanses en paz, ¿no? Pero bueno, por, por eso es que el ser humano no ha progresado, por eso es que los extraterrestres, los ovnis, no nos visitan, <laughs> porque estamos en la cadena evolutiva, en el último peldaño. Si hubiera muchos universos o multiversos, <laughs> la Tierra estaría entre los últimos de los últimos, de los últimos en la evolución. Estoy diciéndolo con sarcasmo. Adelante, mi hermano Francisco. Yo, a mí me gustaría, hermano, hermanos, perdón, denme dé, unos segundos. A mí me gustaría preguntarle a esta clase de personas: ¿de dónde descienden, hermanos? ¿De dónde descienden? No conocemos las escrituras, no conocemos escrituras. Porque si, si este, yo sé, y es que, es que hace muchos comentarios, se mete a los canales. A mí me manda comentarios en, 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 los, en algunos videos, no en todos para que no diga que... ¿Será que le falta una T? ¿Le faltará una T antes de la C? Pareciera. Eh, puede ser, puede ser. Es, y, y entonces yo, yo quisiera preguntarles, ¿de quién descienden ustedes? O sea, ¿de quién desciendes tú? Yo sé, De hecho, yo se lo he preguntado, ¿de quién descienden? No nos salgamos por las ramas ni por la tangente. No, que soy de Cristo en el Mesías, sí, pero literalmente... Eh, como lo han tomado espiritual, hermano, yo, te, yo por eso les digo, te voy a te voy a a ver si te duele, porque si estás en lo espiritual, ya no estás en la carne. Estás en la carne, papá, te guste o no, estás en la carne. Andas, andas en la chuleta, como dijo por, por ahí un, un, un compañero muy buen amigo de nosotros, no sé dónde anda. Es, entonces, si, si no es israelita, para ver si aprende algo el día de hoy, y se va. Si tú no desciendes de, 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 de toda esa descendencia de las doce tribus, de los doce hijos de Jacob, si tú no si tú crees que no desciendes de ahí, entonces tú eres de las otras naciones que estaban alrededor de, 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 esa, de esa descendencia, que eran los cananeos, y que de ahí de los cananeos salieron pues los filisteos, los amorreos, los buceos y todas esas razas. O sea, si tú no te consideras como unos servidores, entonces eres de esa línea. Y, y no hay por dónde, no hay mucho por dónde le busques, porque de ahí descienden todas las naciones. Y si nos vamos con Esaú, ¿verdad? También, pues, pues peor, vas a estar peor, porque si tú estás de esos, de acuerdo a lo que dicen los profetas, cuando Elohim regrese, va a raer la memoria de toda, de toda la descendencia de, de Esaú. Eso lo dicen los profetas, pero como no conocen y no creen en las escrituras, pues por eso hacen este tipo de afirmaciones. Y ya, como para, para no darle. Nunca, drama, nunca, drama. nunca les enseñaron qué fue lo qué fue la genética en el colegio. Nunca les enseñaron lo, lo básico de la genética. Entonces nunca van a entender. De pronto será que venimos de los renacuajos o, o así, no sé. <laughs> eh, eh, gracias, <laughs> hermana Jacqueline. Ya, 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 ya lo compadecimos. <laughs> sí, de, de, debemos comprenderlo, ¿verdad? Sí. <laughs> Bueno, vamos a seguir, ¿les parece? Hey, pero no tienes el testimonio. Tú tendrías que demostrar que tú tienes el testimonio. Porque tú vives bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia. El testimonio fue dado a través de Jesucristo por su gracia, no por la ley. Será uno. Es singular. Vuelves y repites. Aquí cambió el tema del debate. Más adelante le reclama a Ángel que porque se, se salió del tema dice porque ustedes están, ustedes están bajo la ley nosotros estamos bajo la gracia que el tema no era Trinidad o Unicidad que el tema Carlos Veloz no era debatir la palabra de Had si hay allí una una unicidad o una pluralidad ahora está tocando el tema está sacando de su ronco pecho lo que trae guardado por un tiempo Ahora quiere debatir si, si la ley está vigente o no está vigente. ¿Le puede regresar unos segundos, por favor, mi hermano, para que vean cómo se salió del, del tema del debate? Poquitito nada más. Por ahí. Tratando con un tipo de visión filosófica del judaísmo ortodoxo. Padre, a ver puede meter al pueblo. Ah, entonces aquí tú vuelves y mencionas el pueblo. O sea, tú lo que hacías en tu tesis, con todo respeto, era repetir lo mismo con, ah, con elementos de la gramática. Sí. No, y cuando no tú se, reconoces no que el pueblo puede estar en esa unidad compuesta y que solamente a Dios no se le presenta así, entonces ya automáticamente tú estás poniendo una inequivalencia en la parte gramatical. Y eso no se puede, por lo menos para tú poder demostrar acá que el padre no envía al hijo y que el hijo hablaba consigo mismo siendo el, siendo el hijo el mismo padre o tú vas a negar que Jesucristo es Dios y eso sí es peligroso, eso es anatema. Éxodo, tú me mencionas esto, éxodo y vuelves si me repites, no tendrás dioses ajenos y ustedes tienen dioses, varios dioses, ridiculiza, no es a mí que tú me estás ridiculizando ni a mi tesis, que yo la preparé con mucho amor y respeto en ti porque te escuché hablar y conversar, sé que eres una persona respetuosa, pero en tu tesis tú muestras la animadversión y el prejuicio que tienes en tu corazón. Porque te Entonces, Ángel, tendría que darle muchas gracias. Ay, me hiciste esa tesis para mí. En un debate, las tesis no se hacen para para sobarle la cabeza al otro. Se hacen para darle en la cien desangrarlo. Es lo que yo creo. Sí, porque yo decía que él está, le está diciendo, nosotros no creemos en, en varios dioses, nosotros creemos que, que es el único. Entonces, ahí él está entregando el debate porque le está diciendo al hermano Ángel, sí, Elohim es uno, pero cuando pone el pero, porque en el momento que él dice, el hijo, el hijo es Dios, llevamos uno, el Padre es Dios, llevamos dos. O sea, entonces... No, no, no les ha amanecido. Él, él vino y nos acusó. Bueno, le dijo a él, no te ha amanecido, pero no le ha amanecido al hermano. No nos ha amanecido a todos los que pensamos como el hermano Ángel. Ahora, entonces él, él dice mucho. Me tienes que demostrar que esto. Me tienes que demostrar que aquello. Me tienes que mostrar una foto donde tú estabas con Yeshua y, y, y dar el testimonio. Yo le haría una pregunta. ¿Por qué no me da una cita bíblica? Donde el Espíritu Santo, Yeshua y Yahweh no hayan estado de acuerdo en algo. Supongamos que ellos tienen una conversación a tomar una decisión. ¿Cómo tres, tres personas que son un mismo Dios pueden estar de acuerdo en una, en una sola opinión? ¿Cómo? Porque si son tres personas que hacen un Ejad, tendrían que estar sincronizadas telepáticamente. Y si tienen una telepatía, entonces no son tres, es uno solo. Es un solo cerebro que toma las decisiones. Porque entonces si el Espíritu Santo no estuviera de acuerdo en algo, ¿qué? Entonces sería por voto mayoría. Yeshua y Yahweh dirían, no, nosotros somos mayoría, la decisión va a ser esta. La verdad, no logro entender a ah, este señor Carlos Veloz. No lo logro entender. Bueno, sí lo logro entender, pero <laughs> no lo veo lógico. Te repito, si tú no has hablado con un cristiano nunca de este tema, yo te ayudaré. No son tres o cuatro dioses, solo es un único dios y por eso se habla en plural, mostrando un sentido singular. Todo un día completo, estudiaste, me dijiste, todo un día completo para repetir lo mismo, todo un día completo para ridiculizar tu propia tesis, diciendo que nosotros creemos en varios dioses. No. No, así, con todo respeto, vuelve y dura una semana más estudiando para que por lo menos también sepa lo que creemos los cristianos. Tú dices y me acusas de que puede ser que traigan filosofía. No, yo no te di filosofía en mi tesis. Yo te hablé del mismo contexto gramatical que tú traíste, te di una explicación bíblica y tenemos tres pasajes bíblicos. Automáticamente tú desacreditas la Torá. ¿Por qué? Porque yo te leí la Torá. Yo no hablé de, de, de nada que tenga que ver con una parte filosófica. Yo me fui estrictamente a la misma explicación de la Torah. Te di los textos de la Torah y a la Torah tú le acabaste de llamar filosofía. Te repito, concéntrate para que no te deje traicionar por tu prejuicio. Ejadín, tú mencionas el término Ejadín. Bueno, pero es que el término Ejadín no se utiliza para el pueblo de Israel. El término es Adín, como tú mencionaste la palabra pueblo de Israel como tres o cuatro veces en tu tesis, perdóname si me falla la memoria numéricamente, pero este término tampoco prueba que Dios es, es único en tres personas. Tú no estás probando nada con eso. Tú estás trayendo muchos elementos gramaticales, pero la gramática no es la comprensión total de la suma de la palabra de Dios. La gramática es un punto para estudiar. Pero tú no demuestras nada con decir acá hay un término, acá hay otro término, porque yo te voy a demostrar más adelante que hay judíos, judíos ortodoxos que hablan de la pluralidad de Dios con ese término y tú no eres judío ortodoxo. A lo mejor tú quieras hacerlo algún día. Yo espero que tú seas cristiano, que tú seas Cristo, no del judío ortodoxo. Ah, alto, alto ahí. Paren eso, por favor. <laughs> Dice que él puede traer a judíos ortodoxos que hablan. Si Vienes a esa Génesis, ahí es que tú entregas el debate. Perdón, perdón. Dice Carlos Veloz que él puede traer judíos ortodoxos que pueden hablar de la pluralidad en el Ejad. pero hace 10 minutos atrás, 15 minutos atrás, él acaba de decir que los, que los judíos estaban en una ceguera espiritual. ¿Cómo tú vas a traer a ciegos? Para que confirme tu tesis, Carlos Veloz. Que alguien me explique esa incongruencia mental. El, el rabino que trajo, perdón por la R, el rabino que trajo dice que, que la ley este, está abolida. Dice que nadie puede cumplir la ley. Entonces imagínense a, qué, a quién van a traer. O sea, aquí en citas. Hermanos, ve, yo veo mal o, o yo veo que no está atacando los argumentos directamente. Que, que refute los textos que le presentó el hermano Ángel o estoy yo mal, hermano Jaime. Debe de refutar los textos, la escritura que él trajo. Porque aquí yo veo que él es, lo está atacando a él o yo veo mal. Mire, su percepción es buena. Voy a decir lo que dije al principio. Este Carlos Veloz piensa que como Ángel defiende la unicidad. Él piensa lo que, que Ángel es como otros unicitarios. Repito, hay otros unicitarios. Lo voy a explicar de otra forma, de esta manera. Que Dios es Padre que cuando vino a la tierra se, se convirtió en el hijo. Es decir, que allá en el cielo no se quedó nadie en el trono, se transformó como la, la oruga, el gusano, se transforma en una mariposa, se transforma, así como la mujer maravilla se transforma en la mujer maravilla. Obviamente primero es una, una, una mujer civil, se da vuelta, se gira y se transforma en la mujer maravilla. Así como el de los cuatro fantásticos que de pronto dice llamas a mí y se transforma en una antorcha. Eh, eh, así hay unicitarios que tienen esa creencia que el padre se transforma en el hijo y ahí está el padre y el hijo que son uno. Después el hijo se transforma y se convierte, repito, transformación, metamorfosis, se convierte en el Espíritu Santo. Entonces Carlos Veloz. Como yo conozco esa doctrina, repito, porque debatí con unicitarios o unitarios. Carlos Veloz está atacando esa doctrina. No está atacando los argumentos de Ángel. No está atacando los argumentos de Ángel. Está atacando la, 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 eh, una postura unicitaria, pero no es la única postura. Ahí, ahí radica el problema. Yo entiendo los argumentos de Carlos Veloz, pero no está atacando los argumentos de Ángel. Listo, ahí vamos. Tú dices hagamos pues al hombre a nuestra imagen, a ver quiénes son los creadores, o sea, tú estás tomando un texto aislado de la Tanakh para traerlo a un texto donde está mostrándose la creación única del todopoderoso y tú vienes entonces y me acusas de filosofar y tú vienes a filosofar y tú dices no, porque hagamos no sabemos. Te, vamos a ver a quién que le está diciendo hagamos a ver quiénes son los creadores. Hermanos, es que es lo que yo estaba diciendo, es lo que yo estaba diciendo. O sea, el Elohim está, te dice una y otra vez y, y mil veces, yo soy uno, soy único. Pero entonces cuando yo encuentro algunos textos, como cuando dice, hagamos, entonces yo, yo me volteo a Elohim y le digo, tú me dices que, que eres uno, pero entonces, ¿con quién hablabas? Somos irrespetuosos ante la palabra de Elohim, mis hermanos, a veces. Somos irrespetuosos porque estamos cuestionando al padre lo que él dice, porque él nos está diciendo, soy uno, no te confundas, soy uno, un único, fuera de mí no hay otro, fuera de mí no hay quien salve, yo soy, yo soy, yo soy, pero yo veo algunos textos, hagamos, ¿a quién enviamos? Entonces, ¿con quién estabas hablando cuando tú dijiste enviar? Y yo doy por hecho que era con el hijo, dijo el hermano Jaime. Yo creo que eh, el hermano Ángel, eh, que con quién hablaba el Padre y to, 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 todas esas cosas que, que, que el Trinitarismo suele pasar, nosotros conocemos eso, esos conceptos, los entendemos y sabemos, eh, por ejemplo, cuando el Trinitarismo dice, entonces cuando, o, o no, cuando uno dice que Jesús, con quién hablaba Jesús con el Padre, o sea, con quién hablaba y todas esas cosas las entendemos, creo yo que las entendemos, ¿verdad? Y to todos estamos ahí en, 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 en lo mismo. ¿Quiere decir algo, hermano Jonathan? Claro. Eh, mire que él aquí recalca otra vez algo que con textos bíblicos no lo puede sustentar. Él está diciendo, ¿quiénes son los creadores? Entonces, ¿quiénes son los creadores? Ahora, si vamos a hablar de creadores, estamos hablando que son tres personas que crean. Ahora, si son tres personas que crean, Tendría bíblicamente que decir cuál es la función en la creación que tienen esas tres personas. Voy a poner un ejemplo. Adonai hizo la cabeza. El hijo hizo el tronco y los pies los hizo el, el Espíritu Santo. No hay una definición así en ningún lado de la escritura. Entonces no puede decir de que quiénes son los creadores. ¿Quiénes son los creadores? La palabra correcta es ¿qué manifestación tuvo Adonai para crear? Porque ya en Génesis dice, y el Rúa el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. ¿Cuál es esa función? Cuando el Espíritu de, de Dios baja como una paloma del cielo. ¿Qué es precio? Aunque no dice que era una paloma, dice que baja como paloma, que son cosas muy diferentes. Porque la gente le dio el término de Espíritu Santo y es ahí es donde se empiezan a crear dogmas de, y la gente ya empieza a imaginarse de que bajó una palomita y se hizo acá. No bajó como paloma, mas no era una paloma. Entonces, ¿qué función cumple? Volvemos a lo mismo y vamos a hablar con Biblia. Isaías 46.9 dice, yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nadie semejante a mí. Carlos Veloz dice, ¿quiénes son los creadores? Salmos 83.18 dice, tu nombre es Yudhet Bahei, tú solo, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Carlos Veloz dice, ¿quiénes son los creadores? Isaías 44, 24 dice, yo Adonai lo hago todo. Yo solo extiendo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo. Carlos Veloz dice, ¿quiénes son los creadores? Isaías 45, 18 dice, yo soy Adonai y no hay otro. Isaías 46, 9 dice, acordaos de las cosas antiguas. Yo soy Elohim y no hay otro Elohim. Y nada hay semejante a mí, la escritura misma, te está diciendo que no hay otro. Carlos Velos dice que, le quiere, que quiere ver las pruebas de quiénes son los creadores. Hasta aquí dejo intervención. Hermano Jaime. Sí, este adelante, hermano. Ahorita que avance un poquito más y ya después me retiro. Eh, que avance un poquito más el video. Entonces tú tienes, tú, tú si sí eres el que tiene dioses, yo no. Tú tienes diferentes dioses creadores. Porque el término es claro cuando dice, hagamos al hombre. Y luego Uf. de la pluralidad. Último minuto. Gracias. De la pluralidad viene la singularidad. Entonces mira, Génesis capítulo 1. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí el uso plural, hagamos, sugiere una pluralidad dentro de la unidad divina. La misma divinidad que es Ejad, también tiene una pluralidad en su forma de actuar y relacionarse. Por ejemplo, Isaías 6, del versículo 8 en adelante. Luego oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá? Eh, que termine esa frase, hermano, para comentar. ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso es una profecía mesiánica. Solamente falta que tú destruyas al profeta Isaías acá. Eso, eso, yo como cristiano y como trinitario, jamás escuché una cosa semejante, que esa es una profecía mesiánica. No, no está hablando allí de una profecía mesiánica, porque después el profeta le contesta, aquí estoy yo, heme eh, aquí, envíame a mí. <laughs> Ahí contesta el profeta Isaías que lo envíe a él. Ahí no está hablando de Yeshua, de Jesucristo. Ahí está hablando dentro de un contexto de quién va a llevar el mensaje al pueblo de Israel. Entonces allí metió la patota de una manera muy cruenta, muy cruel. Y, 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 y con todo respeto, porque no es atacando a la persona de Carlos Veloz. Ahí es un error garrafal. Decir que esa frase, cuando el Eterno hace la pregunta: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Independientemente si habla ahí de una trinidad, dualidad, unicidad, no está hablando, Carlos Veloz, no está hablando de una profecía mesiánica. Ahí está hablando de, de quién va a llevar el mensaje en ese tiempo. Y ahí el contexto lo responde. El profeta dice: "Envíame aquí, envíame a mí". Porque allí en el contexto también está diciendo que él es de labios inmundos. Entonces el eterno toma unas brasas y se los pone en la boca y lo limpia para que pueda ser el mensajero. Entonces ahí cometió un error garrafal o un disparate en el buen sentido de la palabra. Y bueno, mis hermanos, solamente escucho. La postura de ustedes y después me, des, me despido y ustedes pueden continuar sin ningún problema. Quería agregar algo, hermano Jonathan. No se escucha, hermano. Ah, ya, ok, perdón. Yo creo que él también trató, aunque bueno, como dice el hermano Jaime, eh, tiene otro contexto, pero él trató como de hacerlo entender de quién iba a ser El Salvador. No sé si, si lo escuché mal, pero hay veces, hay un dicho que dice. Si, yo, si, si los demás no pueden hacer lo que yo mando a hacer bien, o, o, o lo que quieres hacer bien, hazlo tú mismo. Y en parte eso es lo que Adonai hizo, por eso él se manifestó en carne por medio de Yeshua, porque es que no había quien salvara, no había quien nos pudiera salvar, quien pudiera dar su vida por nosotros. Aquí Isaías 45, el 5 al 6, dice: Yo soy Yahweh, no hay ningún otro fuera de mí, no hay Elohim. Yo estoy fortaleciendo a pesar que no me conoces, para que aquellos del este y aquellos del oeste sepan que no hay ninguno aparte de mí, yo soy Yahweh, no hay ningún otro. Isaías 43 del 10 al 11 dice, ustedes son mis testigos y yo también soy testigo, dice Yahweh, y mi siervo quien he escogido, para que puedas conocer y creer y entiendas que yo soy él, yo soy él, yo soy ese siervo. Ningún Elohim se ha producido antes de mí, ni tampoco habrá ninguno después de mí. Yo, aún yo soy Yahweh, fuera de mí no hay Salvador. Ahora, ¿quién es el Salvador? Isaías 35,4 dice. Isaías 35.4 dice que el Salvador es Elo Elohim. Digan a los de corazón apocado, sean fuertes y valerosos. Aquí está tu Elohim. Él vendrá con venganza, con la retribución de Elohim. Él vendrá y. Los salvará. Hasta ahí quiero dar este pequeño aporte. Sí, es correcto. Sí, eh, bueno, voy a leer este comentario porque algo que yo he dicho también dice eh, el hermano Luis Albornoz: dice, el eterno dice, hacemos, pero nunca dijo que él está solo. Sí dijo, yo soy único, fuerte y celoso, único, pero nunca dijo que está solo. Claro, eh, en, el, en, el, en el sentido que yo lo entiendo es porque sabemos que Elohim no está solo, señoras y señores, él, él está con un ejército, con un ejército de sus ángeles, eh, eh, llámese los términos que conocemos bíblicamente, entonces muchos creen que cuando, que cuando él estaba creando, él estaba allá solito, como un ermitaño, ¿no? O sea, solito, eh, ¿con quién hablo? ¿Voy a hablar conmigo mismo o tengo aquí o voy a...? Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un concilio ahí arriba, eh, que él es una, un, un rey, eh, tiene una majestad, y un rey, aunque él es el que haga, él es el que manda, yo, nunca dice yo soy, yo hago, yo aquí, yo aquí mando. A mí eso eh, me suena como arrogante decir yo, porque yo soy yo, por educación o cierta, uh, ¿cómo se dice? O cierto respeto, tú dices vamos, aunque tú vas a tomar la decisión, tú tomas en cuenta al que esté alrededor tuyo. Vamos a hacer esto. Nunca dices voy a hacerlo, porque ya ahí se escucha arrogante desde mi, desde mi punto de vista. Entonces, mi hermano Jaime se tiene que retirar. Sí, hermano, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes dos, mi hermano Jonathan y a todos los que están en el chat. Bendiciones a todos y shalom. Bueno, Chalo, pues. mi hermano. Fue un privilegio. Aquí vamos a seguir este, un rato más. Bueno, a lo mejor terminamos para que no se quede a medias. Este eh, Ya casi este, seguimos comentando. Así que fue un privilegio tenerlo aquí, mi hermano. Bendiciones. Shalom. Solamente que tú digas, Isaías no sabe más hebreo que yo. Solamente falta que tú digas, Isaías no tiene el conocimiento pleno de la verdad, pero yo sí. No, Isaías cuando profetizó al Mesías habló en término plural en esa profecía cuando dice haga, eh, eh, a quién enviaré quién irá por nosotros no había nadie digno en el reino de los cielos para entrar en la profecía que mostró Isaías por lo tanto con todo respeto no creo que tu, tu tesis sea tan sólida como tú arrogantemente eh, presentaste diciendo que nosotros usamos filosofía acusándome de filósofo cuando yo te presenté lo que dice gramaticalmente el término y lo que dice la Torá de Moisés Gracias. Tiempo, 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 tiempo. Bien. Unos segunditos de gracia para terminar de, de redondear la idea. Eh, por eso decía yo, hermano Jonathan, que yo veo que lo está atacando. Lo está... Eh, alguien dirá, no, como son ustedes mismos, estás defendiendo a Ángel. No, yo estoy haciendo una crítica de lo que yo veo. Porque él acusa... Que el hermano Ángel trajo filosofía, y en realidad, en realidad, para mí, el que trajo filosofía fue él, porque solo se la pasó hablando, pero no presentó textos contundentes para él mostrar su postura de que la postura que ellos sostienen, tres dioses en uno. Entonces, eh, yo creo que ah, si oye, se escucha mal, viniendo de este varón, Carlos, Carlos Veloz, se escucha mal que él esté argumentando de esa manera contra el ángel. No es que lo estoy defendiendo, o sea, estoy viendo lo que estoy viendo, vaya. Entonces, yo, por eso digo, yo veo que lo está atacando, desperdició su tiempo en estar diciendo, tú, tú y tú y esto, eh, arrogante. Pues yo no veo, ni, eh, conocemos el carácter del ángel y yo no veo arrogancia. Él presentó textos. Por eso yo, yo digo, él tenía que haber mostrado eh, escrituralmente. Sus textos para comprobar el Dios Trino, ¿verdad? Este... Lo que pasa, yo, yo aquí veo que él lo está tratando de arrinconar, lo está tratando de traérselo para su casa. Ya sabemos que este señor tiene la fama de que todos los videos tienen que ser desde su canal, porque le gusta tener el control. Y cuando ya ve que no tiene por dónde salir, pues entonces ya se enoja y dice: Entonces yo me voy, yo me voy, yo me voy y cierro y chao. Él lo está tratando de llevar a la posición de él, para que entonces dice, no, trajiste filosofías, entonces ya él va a querer de que el hermano ángel ya le empiece a decir, no, no es filosofía, porque mire que una filosofía es esto, entonces lo va a tratar de desarmar. Y fue bueno que el hermano Ángel se mantuviera en su postura y se mantuviera en su propia tesis, en la tesis que él, que él quería enseñar, <coughs> y no se dejó arrinconar. Esto es lo bueno. Eh, miremos a ver más adelante si sigue así. mismo. Claro, eh, una sí, pero una pregunta, moderador, disculpe, sí. ¿quién se, quién se ha salido del tema? Ninguno de ah. los dos no hemos, a, al contrario, pues alguien es que me están tú. acusando de, de, politeísta. Ah, ok. No, no, okay. O sea, usted, usted recordemos? mencionó, usted mencionó eso, pero después de mi, de mi presentación debió mencionarla sí. a, 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 al querido amigo Ángel que sí se salió del. Yo de Yo me disculpo, eh. con veloz, yo me disculpo veloz. No, no, no hay ningún problema, no se preocupe con usted. Vamos a seguir bien. con la argumentación. Recordemos que el tema es sobre sobrelejado, si ¿sí? es un término que indica una trinidad en la deidad Correcto. o una unicidad. sí Correcto. Entonces, ah, Acá tengo el, la diapositiva, ¿la subo ahora, Ángel? Eh, sí, me, me, eh, me la subes de una vez, por favor. Ok, muy bien. Muy bien, ahí comienzo. Bueno, eh, con todo, yo respeto a B2, pero la Biblia es la que no lo está respetando, porque yo soy, eh, yo estoy mostrando escrituras. Entonces yo te respeto. Él ya entregó el debate. Si ustedes escucharon, él se ofendió porque yo dije que, que él defendía tres. Pero ese es el debate. Usted ejata en tres, yo ejata en uno. Cuando usted dice que Dios es uno, usted acaba de entregar el debate. Estamos de acuerdo, nos podemos ir. Porque usted acaba de decir que el Ojín es uno y es lo que yo vengo a defender con usted. De hecho, usted lo, lo presentamos en la tesis desde el principio. Usted iba a defender tres, yo uno, así que no se ofenda por lo que yo digo. Ahora, él atacó mis, argu no atacó mis argumentos, no lo refutó, re atacó mis argumentos. Ahorita voy a entrar en la descalificación porque me empezó descalificando. Desde el principio toda su refutación me descalificó, descalificó mis argumentos, dijo que yo seguía rabinos y que no sé qué tanto. También veo que cometió un error, no escuchó, porque yo en, en enseñé el término bagá, creo, y lo que dije es que había gente con él, pero a la olla de crear, el que está en singular. Nunca argumenté, así que no saquen de contexto mis palabras, bagá es singular, Elohim creó y por eso te di. El texto de Reyes, que aquí te lo puse atrás, mira, te lo puse atrás, te di este texto donde él envía personas. Te voy a dar otro, Isaías capítulo 6. Nos dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y subíme. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro lado, al otro daban voces diciendo Santo, 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 y un de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas estremecieron en la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. En el verso 8 nos dice. Después oí una voz del, del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Con quién estaba el Eterno? Según Isaías, con sus ángeles, con su concilio, con sus ejércitos. Entonces respondí, y usted dijo que Jesús respondió, aquí no respondió, Jesús respondió Isaías. Yo respondí, M a quién, envíame a mí. Y fue cuando le ponen el carbón encendido, usted me interpretó ese texto. Salmo 148 también habla que con Elohim hay un montón de ángeles con los que él habla. Job capítulo 1. Los ángeles se presentan delante de Elohim. Jeremías 23, 18. Salmo 89, 6 al 8. No los toco todos por cuestión de tiempo, pero usted los puede tomar captura y revisar. Ahora, voy al término Elohim. Término plural. Elohim. ¿Qué es Elohim? Uno o varios. Vámonos. Aparece más de dos mil veces en la Biblia Hebrea. Como les dije, hice en mi tarea. Ahora, ¿cuál es el término singular para Dios? Él el, o Eloja ¿Sí? Un Dios. Pero ¿por qué con nuestro Elohim, el Elohim de Abraham, y Isaac y Jacob aparece el término in en plural? ¿Por qué motivo? El término in es un plural masculino, pero tiene sus excepciones. ¿Se entiende? Ahora, Elohim es un término más exaltado para la palabra él, y voy a dar algunos ejemplos. Así que toda la argumentación de Veloz, con todo respeto, miren, se está desmoronando. Porque todo lo que habló él, yo ya lo demostré. Génesis 1.1. 1. Mira Veloz lo voy a decir lento. En el principio creó Dios. No crearon. Los ángeles. Estaban con él, pero no crearon. De hecho, dice Job que, se, que alababan ellos cuando él creaba. Nos dice, bara", creó, elogió. Aquí el verbo está en tercera persona del singular masculino. No hay pluralidad aquí. Eso es lo que yo estoy demostrando. Yo no me he salido del tema. Ahora, existen dos formas la, en, en las escrituras del plural. Del término y plural numérico en cuanto a Elohim, que es un plural numérico, cosas que, se, que son contadas o se pueden contar. Esto también es en el que queja se puede aplicar a pueblo, a Daniela, está bien, pero no a Dios, no a Dios, porque con él siempre va a aparecer un singular absoluto. Como demostré, plural majestico que es un plural majestico un plural de para exaltar una importancia a alguien, no que sean muchos. Sino que es alguien más importante. Yo voy a dar ejemplos bíblicos. Yo no traigo, todavía no cito ningún rabino. Y él dijo que los rabinos en la literatura rabínica aceptaban la Trinidad. El que si ven el video el que ha citado literatura rabínica, es usted. Yo no he citado ni un rabino todavía. Se diferencia en que el verbo y el adjetivo están en singular. Este plural majestico, tanto el, tanto el verbo como el adjetivo están en singular. Ejemplo, Elohim Shofted Sadik. Elohim o Dios justo, juez o juez justo, ¿sí? Y Elohim está hegado contra los impíos todos los días. Aquí es un término majestico. ¿Por qué? Porque tanto el adjetivo como el verbo aparecen en singular. ¿Cómo sería plural que apareciera la palabra hebrea aquí? Elohim, Sado, eh, perdón, shoftim, jueces, sadokim, justos. Sí, pero no aparece eso, o tzadikín, perdón, no, no aparece eso, no aparece. Aún el término in es plural también, en plural también se puede utilizar para exaltar a una persona importante. O sea que estoy demostrando que, que los que quieren argumentar que los gines son muchos porque es plural y no sé qué, desconocen la gramática hebrea. Están filosofando, están inventando, porque no es así. Ejemplo, Isaías 19.4 y esto desmorona también a algunos que enseñan que y que dicen que la Trinidad está en el Antiguo Testamento porque yo, y dicen que porque aparece el término Adonín y que aparece plurales con Dios en el verbo y el adjetivo. Voy a dar un ejemplo de cómo se les desmorona completamente eso. Isaías 19.4 para hablar de un hombre y entregaré a los egipcios en manos de un señor Kirl y un rey violento pero ¿qué nos aparece aquí en el término hebreo? Nos aparece Besikati et Misraín entrega ellos a los egipcios. Nos aparece Beyat Adonín. Adonín es un término plural y se le está dando a un hombre. Así que se desmorona los que dicen que por ser plural son muchos. Es un que es un rey importante. Luego nos aparece Cashe. Violento singular, jamel singular, no mala plural. Pues está hablando de un hombre y está utilizando una palabra plural para un hombre. Este es un término en la gramática hebrea, un sí, es un, es un término majestico un plural majestico Se entiende ahora. Continúo en Éxodo 7.1. Esto termina el debate completamente. Éxodo 7.1. Y Jehová dijo a Moisés: Se los puse en Reina Valera. Mira que yo te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Cuántos eran Moisés? Yo le pregunto al público. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos habían Moisés? El era uno. Y, se, y en el término hebreo nos dice, vayomer, Jehová, el Mo, eh, Mosé. Y habló Jehová, Mosé. Yo nos dice, re, netatija. Elohim, yo te he constituido, Elohim, término plural, porque la palabra para juez que en realidad es lo que se debió de haber puesto aquí en la traducción es shofet, pero por qué se utiliza en el hebreo el término Elohim en una manera de majestad. Yo te voy a exaltar ante el faraón, ese es un término majestico y aunque Moisés es uno solo, lo repito una vez más es uno solo, se utiliza un plural para Moisés, eso no lo convierte en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis. No lo convierte en nada de eso. Utiliza un término majestuoso para llevar a Moshe. Pregunta, para, pregunta retórica. ¿Cuántas personas era Moshe? Una. Éxodo 23. Vamos a ver dioses. Ahora sí en plural. Nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué nos dice en el hebreo? Yeji, le hi, le ye leja elohim ajeín, otros, la palabra para otros es ajeín, término plural no vas a tener otros dioses delante de mí, entonces aquí estamos viendo el término ajeín, que es plural pero está hablando de otros, hoy así en término plural, ahora esto, con todo respeto es el jaque mate del debate vean cómo aquí la trinidad en la, en la cuestión hebrea se destruye no existe completamente, vean lo que nos dice Deuteronomio 32, 39 Ved ahora que yo soy, dice Yuke Baje, y conmigo no hay dioses. Último minuto. Quita, ahí quita, ¡pum! Se cayó el término plural totalmente. A menos que yo me ponga mis anteojos religiosos y diga: no, es que somos varios, pero no somos otros dioses, somos el mismo. Aquí dice: somos el mismo. No dice eso. El término no dice eso, dice: No hay conmigo otros dioses, porque no lo podemos entender. Yo hago morir, yo hago vivir, yo quiero y yo sano. No hay quien libre de mi mano. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Ustedes son mis testigos, Isaías 43, 10 Dice: Yo que bajé y mi siervo que yo escogí para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. No hay dos, no hay tres. Antes de mí no fue formado Dios y ni lo será después de mí. No hay nadie, hay otros textos que dicen, no hay nadie a mi, a mi lado y fuera de mí no hay quien salve. Así que acabo de demostrar en esta argumentación, acabo de demostrar que el término dejando lo va a poder encontrar mi contrincante en plural para Dios, ni Elohim lo puede utilizar como argumento. Gracias. Manifiéstense, manifiéstense, hermanos, hermano Federico, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? A ver, este, viene a refutarnos o viene este, ¿por qué lado está? Está del lado de Elohim, que dice que es uno, yo soy uno, no te confundas. Yo soy uno, soy único, fuera de mí no hay dioses, fuera de mí, no hay quien salve. Eh, ¿a, por, a, ¿A quién viene a apoyarme? ¿Es de los nuestros o de los otros, hermano? Estoy bromeando. <laughs> No, 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 nada de eso. No, estaba escuchando, ya tengo tengo rato andaba haciendo unas cosillas y, y las estaba escuchando, por eso le mandé mensaje. Eh, yo pienso que para todos aquellos que, que estudiamos, por decir, la, la escritura, cuando vemos por decir lo de lo de. Eh, sí. Este, perdón, una no, disculpa, me estaban preguntando. Eh, por decir nosotros, nosotros nos confundimos como ellos, dicen, no, pues es que dice Elohim y Elohim es plural, porque tiene el im al, al, al final, ¿verdad? Entonces, allí es donde pues lo que se ha habido en, en, en este diálogo, debate que tienen ellos, o sea, él dice que está la pluralidad, ¿por qué? Por, inclusive por esta palabra que, que se utiliza, ¿no? De, de Elohim, ¿entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿Elohim es ¿Un nombre o es un título? Esa es la pregunta. Elohim es un título, o sea, Dios, Dios, Dios se puede utilizar también. No es que sea el nombre de él, ¿verdad? Eso, 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 en eso estamos de acuerdo. O sea, es un título para, para hacer énfasis a, a algo, a una persona, o en este caso por decir a, a, a Dios ¿verdad? O, o a Hashem. Por qué lo digo así en esta forma de, de esta persona? Porque también a los jueces se les llama de la misma manera. A Moisés se le llamó de la misma manera. De hecho, lo estaba mostrando este el hermano el hermano Ángel. Ahora el, el problema lo tenemos nosotros, ¿entiende? Porque si usted le pregunta a un judío, o sea, siendo sincero y sincerándonos nosotros, si usted le pregunta ahorita a un israelita a un israelita que vive allá o que su lengua materna sea el hebreo pues se le pregunta, oye, cuando se refieren Elohim y que hacen referencia a Hashem, ¿está hablando en plural o está hablando en singular que se está, hablando, se, se está refiriendo a Elohim? Y él, como en su lengua materna, le va a decir, no, es que se está refiriendo, dependiendo del contexto, se está refiriendo a, a Hashem. ¿Me entienden? Entonces, el problema es el. El problema lo tenemos nosotros y ellos que quieren soportar la Trinidad, aunque la Trinidad es una forma de doctrina, no está en la Biblia. Ellos mismos, sus eruditos, los estudiosos, dicen que la Trinidad no está en la Biblia. Es una doctrina que ellos adoptaron. ¿no? Entonces, partiendo, de, partiendo desde ahí, ese es, ese es un, un punto que nosotros debemos de, de entender. Y ya, pues como ellos dicen, no, pues es que ustedes son unicitarios. Pero no es que nosotros digamos que somos unicitarios, sino que dice, solo un Elohim tú tendrás, no tendrás otros dioses. Entonces, eh, yo sé que lo dicen, es eh, el hijo o como lo llaman ellos, de hecho, ahí se me hace algo descabellado decir la persona del, del Espíritu Santo, la persona de, de Jesucristo y la persona de, de Dios, ¿no? Entonces ya ahí entraríamos en, en muchos detalles que ya vienen revisando ustedes, de que pues entonces... Si lo estás diciendo de esa manera, son tres personas que tienen, eh, se podría decirlo, en sí una, volu una voluntad conjunta, pero también tienen su propia voluntad, porque pueden hacer, pueden hacer diferentes cosas cada quien, ¿verdad? O sea, porque tienen su propia autonomía. En eso, en eso sí no han caído en cuenta cuando hablan que son tres personas o lo miran como tres personas, que eso es algo descabellado. O sea, el vino es una persona. De hecho, la misma escritura te dice: Él no es hombre para que mienta, ¿eh? ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, desde ahí, o sea, yo pienso que, pues está bien que de, defiendan su postura, nosotros defendemos nuestra postura y adelante, el, el, en el, se podría decirlo así: eh, esperemos que el tiempo lo decida y que el mismo Elohim nos revele las cosas, porque pues él no, eh, a su debido tiempo no lo, va, no lo va a revelar. No falta mucho, no estoy diciendo que de aquí a mañana, pero en unos cuantos años o no sé cuántos más años él nos permita estar aquí hasta que él venga, pues entonces ya nos va a revelar si realmente eran dos, tres, uno, cuatro, siete o, lo, o como ellos ellos lo creen, ¿no? Pero para nosotros yo pienso que es, él es uno y único y no hay otro Elohim fuera de él. Hermano Federico, pero eso que usted dice, dice ellos defienden su postura y nosotros la nuestra, aquí la diferencia, voy a decirlo así, aquí la diferencia es... Que su postura, la mía y el hermano Jonathan, hablando de los que estamos aquí ahorita, está fundada en lo que dicen las escrituras. Ya el hermano Jonathan dio muchos textos, así de que ya no vamos a dar. Sí. Y al menos, como dice Veloz, al menos de que tú niegues que mi Jesús es el, el, el es Elohim. Uh -huh. No negamos eso. Además, ese no era el, el punto del debate. Nosotros no negamos eso. Eh, aquí. No, no, no. Aquí el punto es de que no creemos que, que Elohim imagínense que Elohim mande a hacer muchos cuerpos a ver o otra humanidad, y de hecho, hermano, como cuando decimos que el que el espíritu de Elohim está en nosotros, eso qué nos hace a nosotros. ¿Qué nos hace a nosotros, acaso que somos uno en él. Porque esa escritura está en, en Juan, en el Evangelio de Juan, dijo Yeshua, para que así como tú, como tú, Padre, somos uno, yo en ti y tú en mí, así ellos sean uno en nosotros. ¿Acaso somos todos dioses? ¿O se está refiriendo a otra cosa? Entonces, por eso le digo, eh, hay textos que nosotros no citamos, porque hay textos que van a contradicir nuestra propia postura eh, es cierto entonces dice sí. ejemplo, nosotros ahí... hablamos. No, bueno sí de adelante le no le decía que yo al principio di, dijimos los tres el hermano Jaime que estaba aquí con nosotros yo digo porque hay un único y soberano rey de reyes uno uno pero ahí entra el pero Dice Judas 1.4, porque dice esa frase, mire, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el, el libertinaje, la gracia de nuestro Elohim, y niegan, y niegan, fíjese lo que dice Judas, y niegan al único y soberano. O sea, hay uno. Hay uno. Entonces yo digo que ellos, hablando de, de Judas, obviamente pues este no es el que da. Ellos jamás pensaron en tres. Entendieron. Ellos entendieron. Pero bueno, Carlos Veloz ya nos dijo a nosotros que es que ellos estaban en ceguera. Por eso no entendieron que había una trinidad. Sí, 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 lo, sí lo escuché. Ese, ese argumento que él dio, entonces eh, o sea, eh, si lo dice así, pues entonces está generalizando y nosotros lo podemos lo podemos agarrar como argumento para decir que también los apóstoles, como eran judíos, también estaban en ceguera y ellos pueden contraargumentar, está bien, ¿verdad? O sea, es, es válido. La cuestión es de lo que dice ahorita es que nosotros nos estamos basando en lo que dice la escritura, ¿verdad? Agarrando textos que nos que apoyan la postura que nosotros tenemos y ellos simplemente, o sea, están interpretando, ¿verdad? Lo que ellos hacen como referencia supuestamente a la, la Trinidad, y hay unos que son más osados y dicen cosas, pues decir, hacen símiles de referencia donde se ven tres tres acciones, por decirlo así, y dicen, ahí está la Trinidad, ¿me entienden? Eso es lo que lo que, lo que hacen ellos en sus prédicas y en todas estas, en todas estas cosas, para poder soportar eh, eh, la, la doctrina de la, de la Trinidad, ¿verdad? Y no de la unicidad. Y nosotros sabemos que los que los israelitas de ese tiempo eran monoteístas no eran politeístas eso eso es lo que nosotros debemos de saber ah, por allá hay unos unos este algunos historiadores que dicen que no verdad pero o sea eso está por comprobarse me entiende que que no eran ellos politeístas supuestamente ya después de que vinieron del exilio fue cuando se convirtieron en politeístas y no antes anteriormente cuando anduvieron caminando en el, en el, en el desierto pero eh, la, por decir la postura que presenta el hermano Ángel, ¿verdad? Y este siempre ha sido basado en lo que está diciendo la escritura, no en supuestos, ¿verdad? No en supuestos, porque él no va a sacar, ahora sí como ellos piden, no, pues, un texto donde te diga que realmente pues son tres. Lo, lo único que nosotros tenemos es que vayan en el Mateo, creo que si no recuerdo, 24, 25, no recuerdo muy bien, que es el último que dice que vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es lo único que, que se encuentra, ¿me entienden? Que por ahí hay muchos argumentos referente a esto, por decir, hay unos que argumentan que el Mateo de Top no tiene eso, pero también dicen que fue escrito después del creo que del primer siglo y cosas así, pero en sí la postura que nosotros vemos es eso, o sea, el, manda, el primer mandamiento dice amarás eh, escucha Israel Yahweh tu Elohim Yahweh uno es amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente con todas tus fuerzas ¿verdad? ese él es único y es único y único no hay no hay otro fuera fuera de él ahora el punto es la función del Mashiach que él tenía porque dice, yo no vine a hablar de mí, ¿verdad? yo vine de lo que a mí se me dijo que yo tenía que hablar, que era referente a, a lo del Padre. Ahora, si ellos no entienden, por decir, la función del Mesías, cuál es la función que cumple, pues van a hacer eso, ellos van a decir, no, pues es que es otra personalidad, aparte de lo in, ¿verdad? con propia voluntad, con propios pensamientos y que la hace eso, pero él mismo dice, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, porque todo lo que se me dijo no, no proviene de mí, sino proviene del Padre y eso es lo que yo, que yo ven, vengo a hacer. ¿Qué era lo que venía a hacer? Primeramente venía a darle restauración a la casa de Israel. ¿verdad? Y de ahí entra el mensaje general para todos, a salvar a, a todo aquel que se arrepiente y cree en, el, en Elohim. y entran todos los demás, ¿me entiendes? Que de hecho se están levantando mentiras diciendo que nosotros decimos que nomás solamente los israelitas se van a salvar o las doce tribus se van a, a salvar, no, lo que pasa es que hay que conocer todo el contexto histórico para poder saber a qué se está refiriendo, y cuál era la función específica del Mesías, hay una versión, no recuerdo cuál versión es, que dice, y tabernaculizó entre los hombres, ¿verdad? Cuando dice tabernaculizó, sabemos que esa palabra pues también viene ya... En la Biblia textual. Ajá. es la Biblia textual. En una, en una, se puede decir una transliteración, pero tabernaculizó, o o él es el mishkan de Elohim para que Elohim habitara con los hombres. ¿Entiendes? Entonces Exacto. esa es la función del Mesías. El cuerpo, el cuerpo, el, la carne, esa carne era donde iba a contener una parte del, del Elohim omnipotente, poderoso, donde se desprendió y vino a hacer la función, como dijo, obediente. Esa es la parte que él nos venía a enseñar a nosotros como hijos de Elohim, a ser obedientes. Por eso dice hasta los su, o sea hasta los él se sujetó hasta la muerte. ¿verdad? Entonces hizo acreedor de una honra muy muy grande. Pero la gloria no se le da a, a otro sino solamente a, el, a Elohim y ese es el contexto que nosotros debemos de ver para saber cuál es la función del Mesías. ¿verdad? Por eso nosotros vemos, por eso ahora analizamos todo el contexto de fiestas. De todas estas cosas, porque ahí está el mensaje del Mesías, y nosotros miramos esa, ese gran poder de Elohim, donde él mismo iba a venir a rescatar a su pueblo, él mismo va a enviar su salvación, su yeshua, su dabar, su palabra. Creo que el, el hermano hacía referencia acerca de la memra. Entiende. Entonces, todos esos conceptos, pues no sé si ellos no los sepan o no los quieran, no los quieran tocar. ¿Me entiendes? Pero ahora en el estudio que nosotros hacemos, por decir, cuando estuvimos para Chá, cuando estudiamos todas esas cosas, entonces tenemos un, un contexto más amplio y no nomás simplemente venir a traer una, una postura de una teología de la Trinidad, ¿me entiendes? Y decir, no, pues es, eh, es una Trinidad, y de hecho, pues, en el, en el sistema tradicional eh, religioso, te enseñan por, o te pintaban, ¿verdad?, tres, tres este. Tres hombres con barbas, ¿ya? y ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿eh? Eso, eso viene de, eso viene de, 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 de la iglesia que, que se desprendió de los primeros creyentes en el primer, en el primer siglo, casi al, al último de, de, del primer siglo. Saludos al hermano Ángel. ¿Dónde anda mi Ángel? ¿Dónde anda? ¿Cómo andan las cosas? Por la piedad, Michoacán. Manifiéstese, manifiéstese. Este Sí, mis hermanos, yo creo que, miren, negamos, eh, siempre lo he dicho, este negamos la el poderío o el, el, el gran poder que tiene nuestro, nuestro Elohim. Yo a veces digo, imagínense que, que negamos el poder, por ejemplo, que, que Él creó los cielos y la tierra. Hasta donde tu vista alcance, Él lo creó. ¿Cómo lo creó? ¿Cómo lo formó? ¿Lo hizo? El término que usted quiera usar, con el poder de su Palabra. Él dijo hágase, fórmese, formó y se hizo. Y, y a ese, y a ese, y a ese único y soberano y poderoso, poderoso Elohim, eh, negamos que él tiene la capacidad, que, que tiene o sigue teniendo ese, ese poder como para poner un embrión dentro de, de una mujer. O sea, negamos ese como los que niegan, no oh, que si sí tuvo relaciones, que si sí no y que si sí. sí. O sea, estás negando cuando el texto, fíjate lo que dice el texto, ahí en Lucas, creo, ¿no? Es Lucas, dice, y el poder, y el poder, te está diciendo el poder, ¿qué es el poder? Lo que él dice, no es que él sea fuerte, no, el poder de su palabra. Y el poder, se, el poder se, se, ese poder que él tiene, de una manera como para que lo veas, porque tampoco era una, una sombra o algo, simplemente a él le bastó con decir o declarar o no 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 sé, hágase, fórmese ese embrión y luego él habitar parte en eso, lo que decíamos al al inicio, ¿verdad?, de que si él está diciendo el cielo, el cielo es mi trono y los pies es el y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, entonces, ¿cómo concilias eso con que nosotros estamos por ahí negando las escrituras? Hermano Federico, es que aquí a lo que yo voy mi punto de vista es que negamos las escrituras. Negamos, porque hay versos y, y versos, infinidad de versos, tanto en, en, en el Tanakh como en el Brihadasha, de que eh, los mismos discípulos que estaban ciegos como nosotros entendieron que, que el que es uno. Uno, uno y uno. Eh, hermano Jonathan, ¿quiere agregar? Adelante. Eh. Acá tenemos que, por ejemplo, en Mateo 1.23 dice lo siguiente. Es una forma, yo no estoy diciendo que soy un erudito, pero yo creo que es un ejemplo de cómo leer. Entonces vamos a ver. Dice Mateo 1.23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Está ahí. Concebirá y dará a luz un hijo. Más no dice que va a ser hijo de ella. Y no dice que por cuestión de ella lo va a concebir. Dice que Adonai eh, eh, he aquí una virgen concebida y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Eh, ¿Qué traducido que es? El ojín con nosotros. Aquí tenemos una separación entre la palabra Manu y la palabra él. Él, ya sabemos que es el ojín y eh, el poderoso. Y Manu es entre nosotros, en medio de nosotros. ¿Cierto? A ver... Otra cosa que, que el cristianismo debería entender. Yo, la verdad, yo opino que la carne como tal no era Dios. La carne, la carne, lo físico no era Dios. Pero lo que habitaba en él sí era Adonai, sí era. Por eso nosotros no podemos negar de que Yeshua es Dios hablando de términos espirituales. En términos de carne contradeciría eh, la misma Torah. Dice Filipenses 2. Eh, di, Filipenses 2:6, ¿qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, en forma de Adonai, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que dijo, yo no voy a estimar ser Dios, no me voy a aferrar a eso, me voy a despojar. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante no significa ser igual a los hombres. Entonces, él tomó una forma un cuerpo para darnos ejemplo de cómo llegar al padre. Él vino a cumplir su Torah, a cumplir los mandamientos, a cumplir toda cabalidad para darnos un ejemplo, porque no había otra persona que nos pudiera dar un ejemplo. Yeshua fue perfecto. Solo Adonai podía hacer. por eso yo ponía el ejemplo ahorita de que eh, es un ejemplo yo si yo quiero hacer las cosas bien, es mejor hacerlas yo mismo y no que otros las haga por mí. Es un pensamiento que quizá Adonai tuvo y dijo: No, pues yo voy a hacerlo yo porque no tengo, o sea, no hay quien más lo haga. Entonces, ahí ya tenemos una premisa y sabemos de que Adonai es espíritu. Adonai no puede ser físico, porque cuando Yeshua ascendió al cielo, él como ascendió. Porque él traspasó, él traspasó la pared. Y cuando él ascendió al cielo, él cómo ascendió. ¿En espíritu o en cuerpo? Eso sería una pregunta. ¿Cómo ascendió en espíritu en cuerpo, entonces sabemos de que uh, 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 Yeshua es espíritu, lo dice Juan 4:24, Yahweh es espíritu y los adoradores tienen que adorarlo en el espíritu verdaderamente. Él también es luz, primera de Juan 1:5, ¿qué dice? Y este es el mensaje que de él hemos oído y lo proclamamos a ustedes. Yahweh es luz y no hay oscuridad en él, ninguna. Y... Él no es hombre. Números 23, 19. Lo dice en la Torá. El no es un humano que miente ni como un hijo de hombre para ser amenazado. Dirá él y no lo hará. Hablará él y no cumplirá su palabra. Entonces tenemos que empezar a acomodar las cosas bien. O bueno, desde nuestra cosmovisión nosotros decimos acomodar bien. Porque pues para nosotros ellos están equivocados y para ellos los equivocados somos nosotros. Pero es de acomodar bien las cosas y sacarle el sentido común a todo. Este estudio, créanme, que no es complicado. Lo que lo hace complicado es la filosofía. La filosofía y, y, y la mucha letra en términos eh, eh, teológicos, la teología es la que ha hecho que esto sea tan complicado. Cuando esto es algo muy sencillo de entender. Eso sí, si leemos las escrituras. Bueno, ese es mi, mi pequeño aporte. Bueno, yo, yo me despido. Eh, hasta acá puedo llegar. Se nos extendió esto mucho. Ya en la próxima haremos un. Eh, eh, estaremos en las próximas oraciones ya más completo. Pero bueno, hermanos, eh, que Adonai los guarde, los bendiga. Al hermano Federico Martínez, es un honor. Ya lo he escuchado muchas veces también. Es un honor tenerlo por aquí. Y bueno, esperemos que más adelante podamos compartir también de más temas con, con usted. Y al hermano Francisco, hermano, gracias por estar aquí en su canal. Eh, creo que usted me da el permiso de, de volver a subir el video a mi, a mi canal. No sé si, sí, cierto que sí. Entonces, bueno, y a los hermanos, eh, que el Eterno los guarde, lo, los bendiga, y, y bueno, sigamos con la EJAT, <laughs> sigamos en EJAT. en EJAT, y acomodémosla en el lugar que le corresponde. Y como está escrito, está escrito que no nos basemos sino en lo que está escrito no nos vayamos más allá, porque hay veces por querer ir más allá, por querer ser más sabios, terminamos en un, en un ¿cómo lo podamos llamar? En un revueltillo que nos lleva a estos debates. Que esto no debería ser un tema para debatir, porque la, la, la palabra de Adonai no es, tan, no es tan difícil de entender, solo necesitamos el ruaj para entenderla. Y bueno, shalom. Listo, listo, mi hermano. Sí, igual ya nos vamos despidiendo. Ya tenemos las tres con veinte. Este, igual, este, de si gusta, este, nomás dejen, nos despedimos y nos, nos vamos todos. Yo quiero este, terminar con este texto. Estaba viendo ahí a la hermana, a, bueno, a todos los hermanos que están comentando sobre el, el tema. Mire lo que dice Segunda de Corintios 5 19 Dice que Elohim, que Elohim, fíjese que Elohim estaba en estaba en. No, que era que Elohim estaba en el Mesías reconciliando consigo mismo al mundo. Lo que entendemos que Elohim se, se mandó a hacer, se construyó, o lo que usted, el término que usted quiera hacer, un miskan, un cuerpo para poder morar en él y que ese cuerpo tenía que morir para cumplir algunos roles. Por eso yo digo, no es que uno se la dé de. de, de de mucho, pero gracias a Elohim que nos ha abierto el entendimiento y nos ha dado la comprensión de que ese, esa carne tenía que morir porque tenía que, por ejemplo, redimir a los primogénitos, eh, redimir a las doce tribus. Este hay muchas razones por las que él murió. Entonces, más bien, eh, me llamó la atención por ahí eh, los comentarios que están poniendo los hermanos. Que más bien, eh, yo admiro a algunas personas a toda edad, pero en especial, a algunas otras personas que, que son mujeres ya mayores, ¿verdad? Y que tienen un gran entendimiento de entender estos, y por, vamos a decirlo así, estos misterios. Por eso eh, el, este apóstol eh, Saulo decía que Elohim estaba en el Mesías. Estaba, él no, él no dijo, el Mesías es Elohim, no al revés, es al revés, Elohim estaba en él. O sea que uh, él, él sí comprendía. Y bueno, igual, nada, este le, le cedo el espacio al hermano Federico. Para mi hermano, pues a la próxima llegue más temprano, mi hermano. Sí, eso. andaba, andaba haciendo unas cosillas, por eso no, no me las estaba sí. escuchando. Sí, y sí, dije, Bueno, yo, ya eh, al último, eh, vamos a ir al último, al último, para que no, para que no digan que, que le echamos un montón. <laughs> no, mire, este, yo nomás voy a leer un Quise tratar de ponerlo allí para compartir la, la pantalla, pero no, mire, nomás lo voy a leer, segunda Colosenses, no, es Colosenses 2.9, el 8, desde el 8 dice, el, dice, mirar que nadie os engañe, eh, lo, perdón, mirar que os haga, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y van las sutilezas según la tradición, Ah. ¿sí? de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según el Mashiach, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Eso es lo que está haciendo, está haciendo referencia de, del Mashiach. Entonces, toda la plenitud de la deidad estaba en él. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que eh, pues, se les pasa, ¿no? O sea, por el medio de la filosofía, ellos dicen, ah, no, pues es que ahí está la Trinidad, ¿me entiendes? Ese, ese, ese es el punto. Y justamente cuando uno, por decir, eh, recibimos el llamado, no vamos a negar que el llamado fue, reci, fue recibido, ¿verdad? Estando la mayoría, pues de nosotros, estando en ignorancia, sin conocer la, la Torah, es más, desechando el, el mandamiento. Este, porque no se nos había enseñado, ¿me entienden?, Porque no conocíamos, porque éramos, éramos este, ajenos a, a esas cosas, ¿verdad? Pero ya entrando, por decir, en, 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 en el, por decir, en la creencia acerca del Mesías y del Dios de Israel y todas esas cosas, entonces ya es menester de cada persona formar su criterio teológico de lo que usted está leyendo. ¿me entiende? O sea, no de, no de por decir, ok, si a ti, si, si tú entras en un lugar y tú te están enseñando, entonces tú vas, vas a ir creciendo con ellos, pero tú vas a hacer un análisis, un, un análisis de qué es lo que a ti te están enseñando para ver si coincide con lo que dice la escritura. Por eso eh, creo que Pablo le dice a Timoteo: ah, preséntate como un varón aprobado que traza bien la escritura y no está hablando, no está hablando del Nuevo Testamento. Yo sé que esto al cristianismo le, le, le cala. Que les diga que el, el Nuevo Testamento cuando estaban los apóstoles y cuando estaban todos los del primer siglo, no utilizaban las cartas de Pablo, utilizaban la Torá. Eso es algo que a ellos, los, los, o sea, los, los, ¿cómo le diré? Los desquicia, se podría decirlo así. Y ellos vienen a acusarnos a nosotros de que supuestamente nosotros ahora estamos desechando la carta de los hechos, estamos desechando eso y que decimos que las, casas, las cartas tienen una, 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 un destinatario, una comitiva, es que así son, son cartas que tienen una comitiva, que nosotros las adaptemos a nuestro diario de vivir, se puede hacer claramente, pero también en su contexto, sin sacarla de su contexto, eso es lo que nosotros debemos de aprender, porque es muy fácil decir, ah, eso me aplica a mí y yo me lo ajusto, bueno, si te aplica a ti, a los espateados que están en el punto de Galacia, Capadocia y Vitinia, o a las 12 tribus que están en la dispersión, bueno, pues entonces si tú no te consideras dos de las doce tribus, pues entonces ahí está sentando una contradicción en estar tomándote ver, versículos de esa carta y aplicándotelos a tu vida. Eso sería una incongruencia de una persona. Y eso Agarrar sería un él y para él cuando tú no eres el destinatario de esa carta. Sería un buen debate ese, un buen tema, hermano Federico. A ver, así es que, chalón a todos y a gracias. A todos. Bueno, mis hermanos, pues gracias, gracias, hermano Jonathan. Este ya sabe, saludos hasta todos nuestros hermanos que están en Medellín, Colombia y todo Colombia, eh, hasta Utah, donde está el hermano Federico. Y enviamos saludos a todos los, a nuestros hermanos, verdad? Este más que nada, eh, igual a todos los que estuvieron aquí en el chat con nosotros hasta esta hora, desde temprano, los que llegaron, los que están aún todavía, que lo les bendiga grandemente, mis hermanos. Eh, nos vemos hasta la próxima y bueno aquí estamos para a la orden y para seguir defendiendo la fe, la Torá y a nuestro Yeshua Hamashiach. Saludos mis hermanos, nos vemos.